un nuevo programa por delante. Somos lunes, estamos aquí en vivo. Ayer un gran día en MasterChef y está el Pimpollo Tulín Tulín acá sentado. Quiero presentarlo ya mismo. Lo que lloramos, bienvenido a Argentina, el señor Turco, Turco García. Muchas gracias. Bravo. Lejos la salida más emotiva, Turco. No sé qué opina nuestro embajador. Bienvenido, embajador, también. Buenas tardes, pero chicos, sí, la verdad, se lo decía fuera de cámara recién al Turco. Lo que realmente lloramos. Ha llorado un país y en las redes sociales indignados todo el mundo con la partida del Turco. Y en esta vez es un fenómeno particular, amado por el público y por sus propios compañeros. Claro. Porque a veces los compañeros están deseando que se vaya porque es muy querido por el público. En este caso, fue una noche muy emotiva. Turco, muy ¿qué emotiva. Pasó con el jurado? Lo que tenía que pasar, lo normal. Por favor. Yo me voy a encadenar, te aviso, desnuda. Bueno, entonces está bien. Me voy a encadenar. A un solomillo. Cada uno un solomillo. No. En solomillo me encadené. Sí, solomillo. No, no estaba bueno. El solomillo estaba bueno. Lo que pasa es que ya estaba, si uno ve el programa, sí, la semana anterior, el lunes y el jueves que cociné, ya estaba medio como caído, ya me estaba superando. No venías pegando una. Estaba así, no estaba pegando nada, me estaba superando. No digo que estaba nervioso ni que estaba enojado. No, no, ni, no. Porque la verdad es hermoso estar ahí. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no llega a fin de mes. Entonces, obviamente que es todo positivo uno y está súper agradecido. Que estar contento de eso, pero ya estaba cocinando mal. Bien. ¿Cómo lo viste entrenando a Mauro? Te saco. Vos sos deportista. ¿Cómo lo has visto? Es un bañero. El bañero más loco del mundo. Del mundo. Nada, nada, nada. Es muy bueno. Pero para vos que sos un optimista, porque en la cocina sabiendo sos que dijiste, un optimista. Lo de los brazos. Yo busqué ahí, llego y necesito el amor, la calidez de los compañeros. Claro, la tenés. La motivación. Eso, la motivación. Dale. Vos el grupo. Tenés técnicos motivadores. Digo, y de repente mi compañera Evelyn del alma, cuido los hombros. Vas a descaderar esa cosa que te cuido materna. Los hombros anímicamente y los codos. Te liquida. Anímicamente. Te liquida. Sin duda, es fundamental el ánimo. ¿Cómo está el ánimo, Pao? Muy bien, bien. Quiero denunciar la injusticia con el Turco García. Otra denuncia. Se sumo, soy de ese grupo. ¿Por qué? Porque no creo que tiene que ser declarada nula la gala de ayer. Es una opinión. Es una opinión de televidente. ¿Se puede hablar vía presidente? Puedo decir, no sé, voy a ver puede presentar. Ahora llamo a Alberto. ¿Por qué? Porque subió al balcón Rocío Marengo, que hizo trampa por segunda vez. Y en las redes la defenestraron, ¿eh? Es nulo eso, es nulo. El Turco García. Ay, a ver qué tiene que decir el amiguito de... Perdón, lo de trampa es relativo, Pau. No, la trampa es trampa. No es trampa, no hay nada en el reglamento, y el embajador está acá a la derecha para avalarlo, no hay nada en el reglamento que impida hacer lo que hizo Rocío Marengo. Ella está estratégicamente jugando. Te corrijo. Está prohibido lo que hizo Marengo. Está prohibido. Porque prohibido. Marengo, en complicidad del Turco, porque vos fuiste quien la ayudó, o sea, si había que eliminarlos directamente, había que haber echado a los dos, porque los dos participaron. Bueno, echaron solo a uno. Claro, bueno, pero no por el motivo de la trampa. Pero yo te digo el la ideólogo verdad, fue ella, la ideóloga de la trampa fue ella. No, yo te digo la verdad, me preguntó qué había. Y yo soy un buen compañero. Bueno. Yo le digo, pero se trataba de pero eso. Pero yo sabía que, aparte está con el microfonito este, te escuchan de todo lado. Claro. Porque sí que encima Rocío fue con el papel. Yo, porque te digo la verdad, como ayuda a Claudia, ayuda yo, nos ayudamos, pero bueno. Pero está muy sacada, Rocío. No sé. Está brava. Está brava. Creo que brava. En realidad ella tiene todas las de perder. Sabe que tiene a tres, tiene al jurado mi en amigo contra. Nico, dice. Tanto, y sí, es verdad, Donato, sí. Martitegui y Betular están los tres en contra de ella. Entonces, no, están en contra. Están en contra están de en contra. Ensuciar le buscan el certamen. El pelo en el huevo, Pao. Rocío no. da un paso en el falso. Pelo al huevo. ¿Cómo? No el pelo en el huevo. El pelo al huevo. Bueno, eso, al huevo. Le al buscan huevo. El pelo al huevo. No la dejan ser. Ser tramposa. No la dejan desarrollarse. No. ¡Ey, qué lindo! Y después en un ratito tengo la respuesta para vos, Paola, de para Rocío mí, Marengo. No, me tengo un audio exclusivo donde Rocío no justifica, sino que explica por qué hizo lo que hizo anoche. Pero eso en un ratito. Turco, te cuento que él es la sucursal, o sea, es defensor absoluto. Es un gemelo separado al nacer. Es el abogado. Es la lorna de Marengo. Hay algo que me puso muy triste esta noche. Marengo me dijo que le suelte la mano. Y eso me dejó muy mal. ¿Vos? ¿Que le suelte la mano? Rocío me dijo, Nico, yo te... O sea, me estás haciendo daño, gracias. No, exacto. ¿Sabés qué me dijo Marengo? Me dijo, yo te entiendo, te quiero y agradezco pero... que... Pero... Sí.
anda buscándote otro candidato porque no sé cuánto más voy a aguantar en el escenario. ¡Opa! Entonces es tan generosa que me dijo que me busque otro favorito. ¡Ay, qué generosa! Pero perdón, ¿por qué aguantar? Hay que aguantar estar ella en está aguantando. ¿Por qué te está aguantando? ¿Cuál es el sufrimiento de ir a cocinar y pasarla bien y estar con compañeros que tienen buena onda? ¡Aguantar! Está sufriendo. La pasa muy mal. Vuelve a la casa con un... viene con el estómago revuelto. ¿Pero por qué? ¿Huevo revuelto, estómago? No, la pasa mal porque tiene el jurado en contra. Ella sabe que en cualquier momento la van a eliminar porque siente odio. Hay tensión. ¿Turco se la veía así o no? A Rocío como en tensión, sí, está, como con miedo. Está tensionada. Lo que pasa es que esto es un reality todo, pero hay que cocinar. Claro. Ella sabe cocinar, ¿eh? No sé por qué se pone nerviosa. Yo creo que llegué ¿Pero donde sabe llegué. O es un blef? No, yo creo que llegué donde llegué porque yo estoy acostumbrado, a nadie le gusta trabajar bajo presión, pero sí. Yo estoy acostumbrado claro, el por fútbol, el fútbol. Sí, claro. Pero... yo estoy consciente, estoy agradecido, no estoy enojado con nadie porque... No, pero queremos que hables mal de Rocío Marengo. No. El título de Rocío es una tramposa. Igual estamos todos de acuerdo que se está equivocando el objetivo, Marengo. Total, sí. Tu teoría, embajador. Claro, porque se tira contra los jurados que son que te tienen que elegir. Es como, por ahí no. Por ese lado es como tirarte con la ley. No claro. Te puede, a la larga te o como putearte con el referí permanentemente. Claro, te pasa factura, ¿no? Alárgate. Yo ponele... Yo estaba con Dolly, la tenía Dolly y estaba más o menos bien. Se fue Dolly, vino el pelado... Y marche preso. Marche preso. Está Costi desde un lugar que no podemos revelar. Opa. Y tiene mucha información, sobre todo, como siempre, la palabra de SDM. Costi, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no sé para quién son buenas. Es muy incógnito. Ay, Dios, es incógnito. ¿Dónde está? En la costanera. No digas dónde estoy. Se ve. Costi se ve atrás. Se ve la gente. Se ve la gente. Se ve la... Es un croma, es un croma, puede ser un croma. Puede un ser croma. Monte Carlo, puede ser las la Costa Grutas, Amalfitana, sí. Puede ser... No, la Costa Amalfitana no es, no me tomes el pelo. Ay, mirá. Estoy tan enojada con lo de anoche. Y si nosotros también. Porque en este país, ¿cuándo? O sea, el país va a avanzar, ¿saben cuándo? Se lo digo acá a un señor divino que me saluda. Sí. Cuando determinemos qué es un delito y qué no. Bien. Se pica todo. Muy profundo, sí, pero lo bien. Lo que hizo la señorita Marengo es una estrampa, es una bien, timadora. Es como cuando una iba en la feria y te cambiaban el cosito y decía, ¿dónde está el premio? Sí. Y ahí lo tengo a Peralta que la celebra. Entonces Peralta es cómplice y tiene que estar preso como ella. ¡Qué denuncia! No te lo voy a permitir. Este grupo hoy. No te lo voy a permitir porque acá no estamos hablando de algo legal. Acá no hay ley, no hay justicia. Sí, hay reglamento. ¿Cómo no hay ley? Está la embajadora ahí al lado, basta de faltarle el respeto. Muy bien, Costi, me encanta que me... Claro, que te haga valer. No, pero tomo la palabra de Costi. Esto ya sería, y lo involucro a Mauro, asociación ilícita, ¿no? Porque ya tres participantes ya... Más de dos, con fines indeterminados, para cometer delitos en el tiempo. Sí. Esto es con el petiso de Es una asociación ilícita, el jefe de la asociación ilícita recibe una pena de, si no me falla la memoria, 10 años de prisión. Me dicen que Underground Ortega ya está armando una serie con esto. Es muy probable. Ya, de hecho, la está haciendo y va a salir muy pronto. Para la TV pública. Claro. Igual voy a algo más profundo con respecto a lo que dice Costi, que lo homenajearon al Turco diciendo que era una de las personas más buenas que pasó por el certamen, lo hicieron emocionar. ¿Y cómo le pagan? Echándolo. Claro, exactamente. Entonces, al más bueno así siempre se le paga. Exactamente, Costi. Ahí está. Bien, Costi, me seguís. Pero absolutamente, mi querida. Está indignado. Tengo acá. Ay, se me vuela el sombrero. Es Pepita la pistolera. Es Pepita la pistolera. Que haga así, como... Así como Pepita, por favor. Así Pepita la pistolera para el Turco. ¿Cómo hiciste la otra vez? Se voló. Yo voy a tener que hacer esto porque si no soy corona. Tenés que hacer el soldado chamamé, sí. Ahí está. Tengo que hacer de corona, si ahí está. Fuerte aplauso. Escuche. Señora Verónica, esto voy a saltar. Eso voy a lograr. Esto va a lograr, señora. No. Usted sabe. Sí. Es muy sensible. Temprano en la mañana. Sí. Son muy sensibles. Yo sé que le pones humor, pero lo del Turco te pegó muy mal que se fuera el Turco. Yo lo sé. No mal porque, aparte, el Turco es es el pueblo. Fuimos los otros días a la peluquería. Sí. La del Tano. La del Tano. Nos,
del Fígaro, de que está haciendo el mechón. Escuche esto, le digo al señor Santiago, sí, estoy harta, estoy cansada de lo de esta chica Marengo. Y me dice, del Moro, me dice, no, que me dice, deja de pelearte con Peralta, que Peralta es bueno. Y dice, mira, yo le digo, nos mira. Le digo, lo defienden a Peralta. No. Porque del Moro también la defiende a Marengo. Vos fijate que le tira todo el tiempo una soga. Santiago del Moro la quiere y la banca Marengo. Él entiende. Él entiende, o sea que vos y él entienden televisión y nosotros no entendemos. Entendemos del juego, del juego. Claro, nosotros el no. Embajador, o sea, Verónica, no. Verónica que empezó en la calle Heli 3378. Hace 48 años hace 48 empezó en la televisión. Polilo lleva 62 años en la tele. Somos de Heli. Somos gente de Heli. 58 años jugando de Heli, ¿verdad? Claro, de Heli. 104 años en la tele. Descubrió Romay. Cuando los cables eran de este tamaño. Claro, mi amor, íbamos con el Lumatic. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a ver el tape. Ahí está. Y la trampa de Marengo, atención. Trampa. Frente a nosotros tenemos una caja. Esta caja está llena de ingredientes. Tienen que ver, adivinar y memorizar para ganar este desafío. Vamos, Rocío, adelante. Vamos, Ro, con calma, mamita, ¿eh? No te enojes. Estamos. A ver el anotador. Ah, no vale, tiene cosas anotadas. ¿Pero tienes cosas anotadas? ¿Estás haciendo trampa? ¿Porque estoy jugando con el turco? ¿Me ayudó? No, no, pero de cero tiene que ser. Bueno. Dijimos, pero eso ya lo sabes. ¿Cómo con el turco? Pues dijimos, chicos, no hay que romper las reglas. Nada, ¿cómo que? No podés hacer trampa. Bueno, chicos, estamos jugando nosotros. Despierten y jueguen también. Claro, pero no hacemos trampa, no hacemos trampa. Parece que soy la tramposa que vino acá a querer robar. Y la verdad que quise hacer un juego, quise jugar. ¿Me equivoqué? Como Rocío tenía ya ingredientes previamente anotados, va a tener 5 segundos menos para ver y 10 segundos menos para anotar. Dale. ¿Eh? No puedes anotar ni ají rojo, ni palta, ni papa, ni arroz, que no sé si están ahí. Ro, a la cuenta de 3, 2, 1, tenés 10 segundos para ver. Vamos. Ahí está, había que mirar en la cajita. Y vos, turco de onda, ayudaste y le dijiste lo que habías visto. ¿Fue así? Sí, lo pasé, me hacía el Bobby y le decía al polaco, papa. Para que, pero después sabía que me qué estaba... Bien. ¡Ay, te quiero! Claro, viste que a veces pasa como, como cuando en los cortes hablamos que uno hace... Bueno, que se escucha más. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que claro, no ves, mira, Evelyn se puso la misma ropa que yo. Polaco, sí, sí, yo sí, se escucha todo. Papa, arroz, crema, cibulé, ajo, solomillo. Se escucha todo. Estás echada ya. Claro. Escucha peor. Mucha peor. O sea, vos de onda. Encima fue con el papelito. Claro, ahí fue. Era aquí en blanco el papelito y fue anotado ahí. Pero fue a provocar, para mí fue ahí fue a provocar o lo hace que no se da cuenta. No retiene de una estación hasta... Por eso, claro. Le pregunto a Nico, ¿no? No la contrata para un restaurante ni en pedo. No es quizás una pecar de inocente, porque si fuera tan tramposa no iría con el papel y no explicaría. La verdad, está jugando. No sé si lo hice a propósito. O no se acordaba, hizo tres pasos. Claro, no podía retener no retiene ni líquido. No, sabemos que Rocío es una gran provocadora. Sí. Nada de lo que ella hace está librado al azar. Ella tiene todo estudiado, medido, sabe. Bueno, está provocando. Tampoco que le enclavo, boludo. Tampoco está definiendo. Claro. Tampoco es Charchi. Claro. Te digo. ¿Cómo está haciendo el acuerdo con el Fondo Monetario? Algo. De todos los participantes, de Masterchef, sí. Costi. Escucha bien, para Constanza. Mí, es una de las que más experiencia tiene en el género televisivo reality show. A ver, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. En eso Argentina, sí. En Chile. Sí, eso es cierto. Sabe como nadie. Entonces, y tiene cultura de entrenamiento en la pelea también. Pero bueno, pero hay una que tiene entrenamiento en la pelea, y Marcelo lo sabe también, y tiene mucho reality, que es Sofía Pachano. Sofía, a diferencia de Marengo, se adaptó a este formato. Claro. No trajo otro formato afuera. Bueno, pero siempre fue más perfil bajo, Sofía, claro. ¿Viste? Bueno, pero Sofía ha tenido cada pelea, cada reality también, que ella se adaptó a. Y tiene los genes del padre también. Claro. Un Pachano que está pidiendo pista que sea de segunda edición, que quiere cocinar. Hoy se va a cortar todos los dedos. Con las galeras te va con las galeras. Me da un poco de miedo porque va a ser como se va a cortar. Y también una Sofía Pachano que se manifestó para vos, turco, diciendo que realmente habías sido una persona muy linda en su vida, y para Fedeval también. ¿Cómo te sentís cuando tus compañeros dicen esas cosas en las redes? A mí me pasó algo que por ahí no le pasó a algunos participantes, ¿no? Cuando se fueron, los que se fueron antes que yo,
bueno, no nos despidieron así, ¿no? Entonces a uno lo pone re feliz. Estaban todos ahí abrazándome, los chefs, todo, y te digo, la verdad, ayer estaban viendo el programa y lloré también. Y digo, no voy a llorar, ya había llorado. Ay, qué lindo. Y lloré de nuevo porque sentí ahí, yo lo que dije ahí, ¿no? Yo hace 15 años estaba para morirme con todo lo que había pasado. Y después, bueno, Racing me dio la posibilidad de trabajar en el club y después esto que me toca a los 57 años, chicos de adolescentes, muy chiquitos. Y tenemos muchos mensajes para vos, Turquía. A mí muchos tengo la verdad y me gusta porque hago feliz a la gente y soy así. El que me conoce sabe que soy así, no voy a cambiar, ¿no? Por eso no agarré un libro. Me decía Sofi, ¿cómo se llama la señora? Dolly me decía... Yo, mi amor, Dolly, te quiero, Turquía. Agarra un libro. Le digo, no lo agarré en el colegio, lo agarré ahora, a los 57, Dolly. Claro, a ver si venís bien, a ver si es mufa agarrar un libro. Bueno, hay muchos mensajes emotivos para el Turqui. Sí, Costi, porque ahora pasamos a audios que tiene polémicos de Rocío Marengo. Oh. Vamos me en este picó, sentido. Un segundo me detengo, por pero favor. Ahí tenés un jugador limpio. Por ejemplo, él, cuando el plato le salía más o menos, decía, este es para la suegra. Y entonces decíamos, ¿por la suegra? No, está 27 años, hace que está en el cielo. Ese chicaneo es divertido. Cuando le decía esto, es no sé qué, para Dolly. Sí. Lo que hace esta Marengo... No te gusta. Es una atragantada. ¿Hablando de Marengo? Sí, no voy a comer más chocolate. Escucha, Costi, ahora tengo la palabra exclusiva de Rocío Marengo ahora para sí. que... Pero les voy a proponer un ejercicio al panel. No solamente escuchar este audio, sino... ¿Hay que tirarse en el piso? No, leer entre líneas. Hay mucha información en lo que dice Rocío ahora y no justifica porque ella no tiene que justificar nada, sino que simplemente, escucha, Costi, explica lo que pasó anoche. Lo compartimos. A ver. No. Trampa no. Bueno, depende cómo lo quieran ver. Si quieren verlo como trampa, todo bien, nada, me encanta. Cada uno puede opinar lo que quiera. Ahora, si quieren, les cuento cómo realmente fueron las cosas. Estaba con el Turco, iban pasando mis compañeros y mientras que pasan mis compañeros, le digo al Turco, Turco, pasame ingredientes, que yo después, si gano el beneficio, te ayudo a vos. Es parte de una estrategia que es válida, que se puede hacer, que también, o sea, primero hay que ver a cuánto se les ocurre hacer esto, ¿no? Punto uno. Punto dos, hay que ver si encontrás un compañero que se arriesgue a pasarte los ingredientes y que después también vos lo puedes traicionar. O sea, hay mucho, esto es un juego, yo tengo experiencia, yo estoy jugando, a mí no me importa nada lo que digan, díganme lo que quieran, yo lo que quiero es ir avanzando, que es lo único que me sirve. Y cuando se termine la competencia, se termina la competencia y vendrán otros desafíos por delante. Pero mientras que estoy en Masterchef, lo estoy dando todo. Y no te olvides, Nico, que tengo que caer en hacer estrategias y en este tipo de juego que estoy haciendo porque tengo el jurado en contra. O sea, a mí nadie me mira con buenos ojos mi plato. Yo tengo todas en contra. Yo tengo que demostrarles todo lo que ellos quieren ver mal, todo demostrarle que no es así. Es muy difícil para mí jugar. Es muy difícil. Bueno, encontré esta vuelta y es por donde estoy tratando de ir. Pero bueno, no te olvides que... No me quiere el jurado. O sea, yo tengo ya 20.000 puntos en contra que mis compañeros no los tienen. O sea, convencida que es la malquerida del jurado. Sí. Tienes razón. O sea, sí, tiene razón. Pero no hace lo que hace... La cornuda soy yo y a ella la ofende más. Claro, lo curioso es que ella no hace nada para revertir, para captar el amor o la gracia del jurado, sino que por el contrario. Que, aparte, quien lo logró, por ejemplo, fue Fedeval, que también tenía una mala relación con el jurado y con el tiempo logró, con el humor que él usaba ácido, revertir la situación. Turqui, ¿cómo lo ves? Fede... Sí, es verdad, Fede primero, Fede se fastidiaba mucho. Yo digo que Fede era el nene malcriado, se fastidiaba, se quería ir. Yo creo que era un poco la estrategia hacia él para ¿Y si la pudieras aconsejar a Marengo, que estuviste ahí, te fuiste ayer, qué le dirías? Que siga así. ¿Así? Que siga brava. Que siga así. Tiene que haber un poco de todo. De pimienta, ¿te gusta? Y ese personaje de ella, yo no tuve ningún personaje, yo quiero aclarar esto, yo soy así. No tuve estrategia, no tuve nada. Pero bueno, ella tiene experiencia en reality, así que hay que dejarla que sea, como es ella. Sí, Costi, estás con tus amigas, las chicas. Sí. Tengo las chicas que están indignadas por lo de Marengo. Pobre Marengo. Están indignadas por lo de Marengo. Las veo.
Hace trampa, Marengo. Es tramposo. En el MasterChef. Ay, qué horror. ¿Qué pero horror? Decido. Es la villana de MasterChef. Es la villana. Es la villana, no me es gusta. Pero es una villana. ¿Ella lo hace a propósito o lo hace para jugar? Lo hace para jugar. Para está jugar. Haciendo su juego. Segura. ¿Ese es su juego, ser una tramposa? Ella no piensa igual, ella piensa no, que lo hace de verdad. Cuchara, y yo creo que en realidad si te expones a hacer eso es porque realmente lo sentís. ¿Viste? Alárgate lo que sentís. ¿Vos serías capaz de hacer una mala estrategia para hacerle mal a ella y quedar que ella en el juego y que ella la echen y vos quedarte? Y no, según el premio. ¿El premio es irme a Tailandia? Corrompe. El COVID, entonces... Un millón es el premio, mamá. Eso es un dinerillo. Es que, ¿cómo va a estar el dólar el año que viene? Pero ¿qué? El que apuesta al dólar pierde. Lo dijo uno de los gobernantes. Arranca como columnista de política. Las chicas fueron de picnic, me encanta. Fueron de picnic ahí. Volviendo a MasterChef. ¿Pero qué quiere decir su opinión? Sí, decime qué. Mi opinión, yo quiero que gane... Claudia. ¿Te gusta Claudia? Claudia es muy favorita. Porque me parece que sabe cocinar más que los otros y me gusta su empatía con sus participantes. Bien, con, sus compañeros. Con los otros compañeros. En el piso está el turco. Ayer lo eliminaron. ¿Cómo te cayó eso? Ay, mal, porque el turco yo lo quiero. ¿Y quién no lo va a querer? Es un amor. ¿Tendrías un romancete con él? Viste que está guapo, ¿no? Yo soy... Estoy la madre del turco. No, aparte, pero le gusta. Y yo soy hincha de Huracán. Ah. Es del globo. Increíble. Como Carmen Barbieri. Claro, claro. Y, pero, a ver, vos dejá la edad de lado, porque la edad es una cuestión de psíquica. Ay, claro. El médico te lo va a recomendar. ¿Viste? El médico te lo va a recomendar. Sí, una aventurita. Una aventurilla. Y bueno, pueden jugar a la mamá y al hijo. O sea, por favor. Quiero saber de dónde se conocen las chicas. ¿Te acordás del COVID? ¿De dónde se conocen las chicas? Son amigas de la toda la vida. De viajar. 5 años nosotras y yo a ella. Nos conocimos en un solo sí sola. En un solo. Mira, me encanta, Iván. Conocieron. En vez de conocer un tipo, nos hicimos amigas. Perfecto. Hicieron negocio. Hicieron negocio. Me con ellas el viaje. Es más duradera la relación. Mujer, sí. Somos viajeras. Paro de viajar. Mira qué bien. Este año lo pudimos. A Turquía. Mirá. Ya estuve. Mirá qué divina. Y sí, pegaron novios en los viajes, un touch and go o algo en algún eso, viaje. Sí, se comieron un turco o algo. Allá sé. Sí, dígase. Son degeneraciones, pero yo partiría ahí la palabra. Degeneración. De generaciones diferentes nos llevamos bien. Escuchen, en un viaje pasó algo, las tres miraron un mismo hombre y las tres ahí. No. La que toca, toca primero, toca. ¡Bien! ¡Qué buena cara! ¡Excelente! Ese es el código. MasterChef tiene su código, la que toca, toca. Bien. No, yo lo vi primero, la que toca, toca. Pero tu estilo de hombre, ¿cómo es? Extranjero. Morocho. Bien hombruno. Ah, bien hombruno. Acá tenemos... No, no tenemos... Claro. ¿El tuyo? ¿El mío? Que sea divertido. Que tenga sentido. Ah, tenemos a Corona, bien. No, a mí me tiene que gustar. Puede, este el es feeling pasa. Un antibiótico de amplio el feeling es claro. Que no me escucha mi marido, pero el feeling es el feeling. Costi. O sea, tiene que gustar, punto. Sí, dime, Evelyn. Preguntales esto, ¿cómo? Que ellas dicen que la favorita de ellas es Claudia, Claudia Villafañe, que quieren que gane. Sí, acá. Dijo que Claudia Villafañe puso este fin de semana en su teléfono, en su WhatsApp, la camiseta de Diego Maradona. Si les parece, es un lindo gesto en la vida. ¿Y qué tiene que ver, Evelyn? Nos fuimos para cualquier lado, Evelyn. Porque es divino, es divino pensar en un lindo gesto. Es divino pensar en el padre de tus hijos. Ella, Claudia, es una ídola, dice. Ella es pro Claudia. Como mujer. Como madre. Mujer, madre, argentina, Jorge Luz. Es la tota y la porota. Excelente, escucha, si tenemos que... Te le hago una pregunta última. Sí. Pregunta para las chicas. Si viene Diego Ramos. Oh. Ojo, decía que estoy acá por las dudas. Está en el piso, ¿eh? Oh, sí, mandaron piso. Ay, sí, mandaron piso. Todo. Y dice, hagan de mí lo que queráis. ¿Sigue la amistad o por un Diego Ramos se termina todo? No, se fomenta. Bien,
Un gusto. Engrandece, es un gusto. Los gustos te los tenés que dar en vivo. Tenemos para contar. Claro. Bueno, excelente. Un beso a las chicas. Costi, volvemos en un rato. Hermosas, gracias. Y tenemos embajador material para seguir avanzando, Masterchef. Sí. Si le parece... Vamos ahora a Rocío versus el mono. Esa guerra que cada vez es más grande. Vamos otro favorito, vamos a ver. ¿Querés tener un poquito de revancha, no? Por lo del corazón. Tengo el corazón roto. No. Mono, Rocío, Vicky Fe. ¡Vamos! ¿Y dónde cocina cada uno? Que venga acá, que lo tenga bien enfrente a Germán. Rocío, que venga acá adelante. ¡Ah, estás jugando fuerte! Ey. Vicky, anda por acá al lado. ¿Qué? ¿Estás jugando fuerte? No, no estoy jugando. Vos jugás fuerte. Yo estoy tratando de devolverle un poquito a... de justicia al grupo. No. ¡Ay, la justiciera! ¡Ay! Bonito. Sí. No, no. Me clavas un puñal y te digo, yo sigo el juego afuera. Olvídate. Hay que jugar, Rocío. Levantamos la caja. Sacaré. ¿Te animás? No. Ah, lo mismo, no se hace ninguna al lado. Ah, no sabes ninguna. Bueno, dale, vamos, dale. ¿Qué? Al supermercado, vamos. No negociaste muy bien. No, no supe negociar. Atención, cocineros, ha sonado la alarma. Eso significa que ahora van a tener que negociar la caja número 2. ¿Te sirve? Rocío, es tuyo. Llévatelo. ¿Lo quedo yo? Sí. Sí o sí lo tienen que usar, chicos, ¿eh? Semilla de coriandro. Y bueno, es un condimento, ponelo un poquito. Agárrala, Rocío, es tuya. No, no eso, quiero. ¡Eso, mono, eso! Se picó, se picó, se picó. ¿No te gusta? Llévatelo. No, no, no. Creo que hay que usar dos cajas cada uno. ¿Dos cada uno? Dos cajas cada uno. Hermoso. El buñuelo está muy bien. Está logrado y la idea de cómo utilizaste el brócoli adentro del buñuelo me encanta. Yacaré. Que si vos lo ves, hay más pan rallado que yacaré. ¿Quién crees que se vaya hoy? Rocío. Muy bien, Turco. Por primera vez lo veo jugando, ¿eh? Al mono, me parece. Sí, el mono, cuando empezó el programa, estaba tranquilo, tímido, y después se dio cuenta que tenía que jugar un poquito más fuerte y lo está haciendo. Pero se nota que lo hace, que no tal vez le cuesta cómodo, un poquito, que no eso está cómodo, sí. Que no le sale como a Rocío. Claro, Rocío no le sale naturalmente, sí. Pero está bueno que le salga, sí, ¿no? El mono es un crack. ¿Y cómo fue el después, cuando quedaste eliminado? Porque quedó él, digo, ¿no? Ustedes son como muy conocidos. Y después cuando el enfoque me quería abrazar, todo, se puso a llorar, me llamó. La verdad que estar los dos en la situación esa no se lo deseo a nadie, ¿no? Porque estaba difícil. Claro, son muy amigos, muy empáticos. Bueno, era uno... Igual no me con el mono dentro todo, me hubiera caído peor o iba a estar más nervioso si me tocaba con el polaco, ¿no? Que al que más quiero de todo ahí, ¿no? El polaco lloraba. Y aparte le tocó el yacaré, por ceder, por ser bueno, yacaré. No le tocó, le dijo así, Rocío, claro, tomá. Se lo encajó. Es brava, Diego Ramos, es brava. Rocío Marengo, ¿a usted le dieron alguna novela un yacaré, algo, no? No. Una billetera. O no me di cuenta. Pero pasa, pero no. Está bueno explicarlo porque a lo mejor sí. No todo el mundo, alguien se pudo haber perdido. Anoche tenían que negociar. Sofía Pachano, que fue la dueña de los beneficios, armó las duplas y puso Rocío Marengo con el mono. Bueno, armó las duplas. Sí. Ellos dos, cuando descubren la caja misteriosa, ven que hay salmón y yacaré. Entonces se tienen que poner de acuerdo en negociar quién cocina cada plato. Y Rocío no le da mucha opción. No, Turco, claramente le dio el yacaré. Tomá, se los baja. Sí. Y fue que fue caballero, el mono fue caballero. Sí. No sé qué hizo. Tuvo poca reacción. A mí me tocó con Sofi, que pobre, me decía, toma, me decía ella, la verdad me dio lo más fácil a mí. Después que yo hacía un desastre, pero me dio lo más fácil. Sofi, chapó, se portó re bien conmigo. Bueno, vos le pusiste el nombre de plato Sofía, que también fue una especie de homenaje. Ella estaba muy emocionada. Seguro, seguro. Y va a quedar. Ahora, qué complicado yacaré. Mauro, ¿alguna vez? No tengo ni idea cómo se hace. No, ni idea, ¿no? Lo vi recién, me impresionó un poquito. Es que Betular le dijo, no lo trates como yacaré. Usalo como si fuese un pollo. Hacé yacaré pensando que es pollo. Con la misma técnica. Claro. Con la misma técnica. Hacé milanesitas como si fuesen pollo. Claro, por eso le dijeron que había puesto mucho más pan rallado de lo habitual. Y ahí, chao.
Nuestra cocinera del grupo también, Paola, ¿alguna nunca, vez? Nunca en mi vida hice y me daría... Bueno, pero por suerte le dieron consejos, como dice Nico. Nunca comí nada... Evelina, ¿comiste yacaré? Nunca comí yacaré, no, ni comería. Me parece que es una carne que no manejamos acá en la ciudad de Buenos Aires, no la manejamos. Pero está bueno probar distintas carnes. Yo comí carne de avestruz, por ejemplo. Digo, salir de lo convencional está bueno. No tuve posibilidad de comer yacaré, pero avestruz sí. Mira vos, horrible, dice Nicole Neumann. Sí, Costi, comió yacaré, grita. Yo andaba con un correntino. ¿Vos te comiste Margarito Tereré y le afanaste el sombrero? Sí. Estuvo inteligente, por eso no lo... ¡Chaque! No me pisen la cola, decía Margarito. Bueno. Yo todo lo contrario. Contalo del correntino, ¿cómo era eso? ¿Fueron a cazar yacarés? Era el correntino... No, era así. Había incorporado a Ramona Galarza. A mi corrientes por ahí, en donde te conocí. Sí, la novia del Paraná, me escuchaste. De la color, la novia del Paraná. Bien. Entonces, trae como unos vasitos. Sí. Con un brebaje y un carnecito. Y como si fuera un... Un picle. Unos picles. Un escabeche, lo hice. Un escabeche. Turco, un escabeche, ahí está, muy bien. Se ve que anduvimos con el mismo. Entonces, yo comí, qué sé yo, en un momento digo, ay, qué rico esta carne. Y me dice, ¿te gusta el yacaré? Y ahí, chao. No pude. Bueno, pensemos, Costi, que este año estamos en uno de los años de pandemia donde en Wuhan... Estaba la feria autóctona de todas estas carnes y por culpa de un murciélago comenzó el coronavirus. Que hay que tener mucho cuidado. Hay feria con las carnes. Estoy dando un buen mensaje. Hay que tener mucho cuidado con las carnes que bromatológicamente no están aprobadas. ¿Sí? No hay que comer nada raro. No sé si el yacaré, claro, está aprobado bromatológicamente. Ojo. No, debe estar aprobado porque... O sea, según Evelyn, no solo lo quiso fuera del certamen, sino lo quiso envenenar. Claro. O sea... No, pero tal vez esta pieza sí está autorizada, pero no podés ir a cualquier lado a comprar cualquier queso, cualquier salame, hay que tener cuidado con el cuerpo. Igual Costi hizo algo mal con esa historia con el correntino, Costi, porque vos estabas comiendo desde la cabeza y no desde el estómago, la lengua, los sentidos. ¿Qué? Porque... ¿Qué? Chicos, no está bien, esta ala no está bien. Esta ala no está bien. Vamos a defendernos, Nico Peralta. Me cuelgo. Costi, vos dijiste que no pudiste avanzar y comer ese plato porque te anticipó que era yacaré, pero si él te hubiese dicho que era... Yo ya me había comido como 10 vasitos. Cuando le dice qué rico y él dice yacaré, ahí ella le dio como una cosa. Bueno, pero le dijo qué rico. Claro, si no le hubiese dicho que era yacaré, lo comía como un pollo. Muy politizado. A ver, Costi, ¿qué le pasa? Está de costado. ¿Qué le costó? Es que yo ya no aguanto más. Yo creo que no tengo más los pies sobre la tierra. He sido atacada. Me acusaron de propagar el coronavirus con un yacaré. Pasa un yacaré por ahí abajo. Cuidado, que no te agarren las patas. Por favor. O sea, la relación con el correntino terminó cuando él descubrió que mi identidad no era la mía. Y ustedes se detienen en un yacaré. Claro. Vos le dijiste, era yacaré. Y él dijo, ya papé mu. Era, claro. Dice, creen que era un cocodrilo. Claro. Era un yacaré. Entonces. ¿Qué decís? Ya, y él dijo, yacaré. Claro. El turco en MasterChef. Buenas noches. ¿Y turco? ¿Nombre? Y el nombre le voy a poner Sofía. Me tenga que ir o me tenga que quedar, pero porque lo que hizo Sofía hoy, para mí, si me quedo es por ella, el 80%. ¿Por qué motivo? Y me dejó un penal sin arquero. ¿Quién deja la cocina es? El turco. ¡Nah! ¿Cómo se va a ir el turco? Turquito abandona el certamen. Siento una tristeza enorme. Mono, por favor, a tu lugar, a tu estación. ¿Sabes lo que te quiero? Aprendimos a conocerte, admirar tu historia de superación, que me parece que es un ejemplo. Lo que hiciste acá, yo quizás lo vea con más perspectiva que vos, pero fue titánico.
desde donde empezaste hasta donde llegaste. Me parece que es un ejemplo para muchos. Te vamos a extrañar. Fue muy lindo conocerte porque tenés una picardía que muchas veces en la cocina se necesita y no la tiene todo el mundo. Te deseo todos los éxitos del mundo y espero volver a encontrarte pronto. Yes. Quizás que, como el fútbol no te despidió como corresponde, como quisiste siempre, te vamos a despedir nosotros. Así que muchas gracias, Turco. Hasta la próxima. Oh, yo simplemente... sé lo que cada vez se me hacía más difícil. Me voy muy triste. He superado un montón de cosas en la vida. Yo hace 15 años estaba muerto. Hace 15 años estaba muerto en vida y era que me des la posibilidad de la fe. Y todos mis compañeros están acá. Gracias. No puedo hablar más. Y ¿sabes qué aprendí? A vivir. Que eso es lo más importante. Nunca, nunca una despedida tan emotiva, Turquito. No, sí. A mí me decían en el piso, ¿no? Que esto para ellos también. Hacía rato no había algo así, así que la despedida que no tuve en el fútbol la tuve en Telefe, en Masterchef, con mis compañeros, con la gente. Y a mí me queda algo muy lindo, ¿no? El cariño de la gente, que eso no se compra con nada en el mundo. Así que agradezco. Y las palabras bonitas, ¿no? Lo que decía Germán, un esfuerzo titánico, tu picardía, la superación, el humor también con que vos te manejaste, ¿no? El compañerismo y el desafío porque venís de otro palo, ¿no? También adaptarse a la tele y al ritmo televisivo ha sido un gran desafío para vos. Sí, a mí arranqué con la... Molleja con caviar. Claro. No, ¿cómo olvidar? Que Martitegui ahora no la ponga en su menú. Que no la ponga en el menú porque le hago juicio. Claro. Casi usaste todo el frasco. Aprendí algunas cosas. Yo creo que la cocina te da tranquilidad. Es como un cable a tierra para mí. Yo soy medio así, polvorita. Mira. Yo digo que ahora le voy a cocinar a mis hijos, a mis nietos. Es espectacular lo que me pasó a mí. Yo digo que a los 57 años que te llegue algo así, es algo impagable en un año tan difícil para el mundo, ¿no? Sí. Son sentimientos encontrados que a mí me gustaría, que es imposible lo que pido, pero que a todos nos vaya normal, ¿no? Porque a algunos tanto y a otros tampoco, o que algunos sean felices y otros no. Entonces, bueno, agradecido y bueno, esto no me voy a olvidar más. No me voy a olvidar más. Sé que puede durar un año, un mes, dos, no sé. Lo que dure, lo voy a disfrutar. Pero lo importante que dijiste, ¿no? Como aprendí a disfrutar. Sí, a pesar de que mi señora no me deja cocinar. Porque yo Mariela no te deja, ¿no? Por culpa de ella. Yo decía, déjame cocinar. No, no me tenía confianza. ¿Y en el fútbol por qué esta deuda con vos, Turquito? ¿Lo evaluaste? ¿Lo analizaste? No, yo debuté a los 15 años en primera. Y debuté de repente. Sí. Hice el gol a Gatti en mi debut, que yo le juntaba en las figuritas. Ya estaba viviendo en Lugano y dos, ya me había ido de Fiorito, le pude comprar la casa a mis viejos. Y después se me dio todo muy de golpe, pero también me fui como llegué, de repente, claro. ¿No? Nunca, viste que un jugador de fútbol, la mayoría dice, bueno, Riquelme, que dijo, bueno, me voy dentro de seis meses, que, Palermo, todo. Claro, que hay un plan de retirada. Yo terminé de jugar un domingo y el lunes no aparecí más, dije, chao. Tengo mucho para perder y poco para ganar. Lo que hice en el fútbol, mal o bien, era hasta ahí. Sí. Después la gente por ahí se queda con lo último, y se quedó con lo mejor de lo mío. Por eso también yo creo que me fui en un momento justo. O sea, que la gente... es muy sabio saber cuándo retirarse, sí, ¿no? La gente también. Por ahí piensa, y se fue, tenía que quedar un poco más. Yo creo que di hasta donde tenía que dar. Yo me fui contento, por más que haya llorado todo. Sí. Por dentro estaba contento porque dejé... Todo. Dejé cariño en la gente, sí. En todos, que eso no es poco. Entonces,
ya está, uno se tiene que ir cuando se acaba y no mirar para atrás, ¿no? Misión cumplida. Yo digo que mirar para atrás es no querer progresar. Es muy inteligente también eso, ¿no? Como enfrentar la vida. Y en estos días también la muerte de Diego, eso te impactó emocionalmente, me imagino, también. Sí, mucho, mucho. Yo digo que a Diego, yo tengo un audio de él que me dijo, bueno, cuando pase todo esto vamos a comer unas carnes, todo, y hablar un poco de nuestras anécdotas, ¿no? Que yo digo, son incontables, me las voy a llevar conmigo para siempre. Hoy por ahí tendría la posibilidad de contar algo, sí. Y viste cómo son los medios, que... Para nada, es así, va a ser así. Pero yo creo que a Diego no lo supieron cuidar. La vieja guardia de los chicos del 86, nosotros, sí. Nunca lo podíamos ver, siempre que Diego no estaba, que estaba durmiendo, que no quería. Yo creo que ni le avisaban. Diego fue secuestrado, yo digo que fue secuestrado, ¿no? Los últimos años. Sí, todos años, dicen lo mismo. Fue secuestrado y le pusieron una prótesis. Fueron amigos de él cuando eran más jovencitos, todos remiten lo mismo. Le pusieron una prótesis que no era la que decía. Sí. Y yo creo que él ya no estaba bien, porque cuando uno puede estar con amigos, porque a mí me ha pasado, sí. Todos saben mi historia, no me voy a caretear ahora, vos podés estar bien, mal, te hacen un video, estés desnudo, no estés desnudo, estés haciendo una joda, lo que sea, dentro de 3 días, algún día vas a estar normal, entre comillas, sí, y ver sí. Eso y decir, che, ¿de dónde salió esto? Yo creo que ni eso ya se daba cuenta, no él, lamentablemente. Sí, sí. No lo cuidaban ni respetaban, no lo cuidaban esa intimidad de él. No sé si... Yo en las internaciones que él estuvo domiciliaria he visto siempre una ambulancia, yo estuve con él, claro. Y he visto... Esta me parece muy raro, no haya ido una ambulancia, o no estaba una ambulancia. Sí, sí. Estaba en un living así, medio sí, improvisado, porque ella no podía subir la escalera. Y hacer una... Yo creo que lo querían a Diego. Cualquiera le ofrecía una casa para estar cómodo. Pero yo creo que esto no se lo merecía. Y todos pensábamos, en cualquier momento se nos va. Y después cuando se fue, medio que no lo creíamos, ¿no? Pero bueno, ojalá que lo dejen descansar en paz. Y Diego logró algo que lo logran pocos, ¿no? En algunas partes del mundo nos hizo conocer. Siempre por la selección dio todo. En el velorio la gente pasaba y decía gracias por acordarte de los humildes. Unió a la gente de Racing, sí. De Boca, de River. La verdad que es único, ¿no? Y yo cuando estaba ahí con Dálmata, con Dalma, decía Dalma, en cualquier momento se abre el cajón y, claro, y sale, levanta. Porque él no tenía acostumbrado a esas cosas, así que la verdad que me llevo los mejores recuerdos. ¿Cómo fue ese momento, Turco, el de la despedida? ¿Quién te dio a vos la noticia y cómo fue ir a la Casa Rosada y pasar por ese lugar tan triste a despedir a tu amigo? Yo estaba en un lavadero y me llaman y me dice, ¿sabes qué? Diego está mal, me parece que está muerto. Y yo le digo, no, me está jodiendo. No puedes salir al aire. Pim, le corté. Y después cuando voy a la tele así, lo miro al Pollo Viñolo, que dice la noticia, y ahí medio que empecé a reaccionar. Y después, bueno, hablé con Claudia, que le agradezco, me haya dado la posibilidad de estar al lado de él en el último adiós. Y bueno, y la verdad que estando ahí no lo podía creer, ¿no? La verdad y pienso que fue... en estas cosas de la vida, la nombrás a Claudia, estar compartiendo también tantas horas juntos, ¿no? Y lo de Claudia, te digo la verdad, ella estaba grabando... Cuando a él le pasa lo del coágulo, sí. Estaba grabando y dejó todo y se fue. Por ahí uno puede pensar, y ahora la prensa, o hace esto. Ahí no había prensa, no había nada. No. Se fue sin decir nada y bueno, y diagramó todo, estuvo ahí en contacto con las nenas, a ver qué pasaba. Siempre estaba al tanto, ¿no? Y creo que él se lo dijo a ella que quería que cuando él se vaya, que lo despidiera a ella y que lo seguía amando. Y creo que ella cumplió con eso, ¿no? ¿Y pensás, Turco, cuál fue el momento en el que Diego, porque acá estuvo Carly, un amigo de él que seguro lo conoces, y que decía que él Diego con la cocaína entraba y salía, y que hubo un momento en el que él quedó atrapado entre el alcohol y las pastillas, y ahí es cuando, vos decís secuestro, cuando Diego no puede levantar más. ¿Sabés cuál fue el punto ese de inflexión? No, pero sí es verdad. Diego creo que dejó después de que dejé yo, 2 años después. Mm. Por eso estábamos distanciados, nunca estuve peleado. Porque yo le decía, ponete las pilas, boludo. Se puede. Se puede, escúchame.
¿qué te haces? El Don Bosco, Juan Pablo II, me decía. Siempre estaba medio mal arreado, ¿viste? Pero creo que él con la cocaína sí entraba y salía, pero con el alcohol, junto con los calmantes y los ansiolíticos que tomaba, eso creo que fue el clip de que él se fue deteriorando cada vez más, ¿no? Y aparte él sufría mucho, tenía muchos dolores en la rodilla, ya le costaba caminar mucho. Y un tipo que él siempre, yo creo que a él lo mató no poder tocar la pelota. Eso mismo decía también Guillermo Coppola. Eso, bueno, lo dijo Guillermo, eso lo mató, porque él siempre estaba jugando con algo y ya no, que no puede hacer eso. Eso creo que fue. ¿Y Turco, vos crees que no los preparan a los que jugaron tan bien al fútbol a ese momento de cuando te toca jubilarte tan a temprana edad, algunos a los 35, 40 años, que no sabes cómo va a seguir tu vida? Le pasó a Diego, te pasó a vos. Sí, yo creo que nadie está preparado para ser rico o para ser famoso, ¿no? Nadie está preparado, se va aprendiendo con la vida. Algunos lo aprenden y otros no. Eso es una opinión muy personal. Yo cuando dejé el fútbol creía que se acababa todo, que no sabía que había... Sí, otra vida. Otra vida. Y bueno, y hoy se me está dando lo que yo creía que no se podía dar. Que hay otra vida, que uno deja de ser jugador de fútbol, pero sigue siendo un ser humano. Que hay Totalmente. Otra vida. Y creo que es difícil, sí, es difícil. Y más él, que no podía ir a ningún lado. Yo la única vez que a Diego lo vi tranquilo, una vez en Suiza, estábamos caminando y ni él ni yo lo podíamos creer que nadie lo molestaba. Pero después no podía ser libre, ¿no? Que bueno, imagínate, yo soy el 1% y la gente a veces vos estás comiendo. Y a mí me gusta, te digo la verdad, y no me molesta porque yo siempre digo, uno es conocido, todos nosotros por ahí somos conocidos, gracias, sí, a, gracias a la gente, sin si duda. No, si la claro. gente no te quisiera, no, se puede no te daría cariño, eso. No existís. Entonces, bueno, pero que sepan que atrás de un futbolista, de un actor, de algo, siempre hay una persona, un ser humano. Sí, es entendible esto que vos decís, ¿no? Nadie está preparado para ser Diego Armando Maradona. Nadie. Y en relación a lo que dice no hay una Evelyn, materia. No hay una materia. Y también, bueno, para superar el éxito, para soltar la carrera en algún momento, qué pasa con el ego, qué pasa económicamente, ¿no? Aparte, yo saber creo que sí. Administrarse, se tiene que preparar compañías. Uno por ahí se tiene que preparar. 2 o 3 años antes, cuando vos sabés que vas a dejar. Yo me preparé de ser técnico, ¿no? Sí. Bueno, yo después que dejé de jugar, estuve 4 o 5 años parado, ahí donde a mí agarré el mal camino, digo yo, sí. la mala visión, y después, bueno, empecé a estar trabajando de técnico, todo. Racing me da la posibilidad también. Y ¿cuál fue el quiebre ese, Turqui? Un día la pasaste muy mal, te asustaste. ¿Cuál fue el momento que dijiste, basta, ya está? Ya no, no está. Y un día yo estaba en mi casa y me empezó sí. a zumbar la cabeza y lo vi en una película, ¿no? Me corté la yema del dedo y me saltó la sangre. La presión que me iba a la cabeza, sí. zafé por eso. Yo creo que la droga tiene 3 partes. Es cementerio, es cárcel y hospital. No hay otra cosa. Perdés la dignidad. Y es bueno poder salir y contarlo. A mí nunca me dio vergüenza, al contrario. Si podía ayudar con mi testimonio, lo hacía. De hecho, lo sigo haciendo. Sí. Y por eso agradecido con Racing, que a mí me dé la posibilidad de claro. trabajar con los chicos. Esto es como, muy importante. Esto como el que roba un banco, después que cumple la condena, lo ponen para cuidarlo. El tesoro. Claro. Más o menos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces es una doble responsabilidad. Y sobre todo para los pibes está muy bueno. Y cada día me vi mejor. Y la ayuda de mi señora fue fundamental, ¿no? En la familia, sostén, ella dijo, te voy a recuperar y te voy a recuperar el contrato. Después que yo me recupero, y ella estuvo siendo psicólogo 2 o 3 años porque había quedado mal ella. Claro. Dieguito. No, iba a preguntar otra cosa, pero ahora en función de lo que estás diciendo, es muy importante, yo creo, y lo que estás diciendo vos, que te puede haber toda una familia, todo un conglomerado de amor, pero si vos no decidís dar ese paso, no lo va a dar nadie. Y desde tu experiencia, y vos terminaste antes, más allá de la chance y todo eso, con Diego, ¿había alguna posibilidad de una charla así, mucho más sincera, así, mira, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro? Sí, sí, yo. Yo hablé con él, sí. Pero bueno, a veces la gente lo entiende y a veces no. Claro. También tenés que ver el entorno que tenés, con quién querés estar, porque elegís vos, siempre elegís vos. Yo elegí,
Yo cuando estaba mal, yo no estaba con el adicto. Siempre estuve solo, me bancaba todas las cosas solo. Y lo que sufre son los que tenés alrededor, la familia, porque uno está anestesiado, ¿no? Uno está completamente anestesiado. Sabes lo que haces, pero siempre delegás a todo. El adicto siempre por algo consume, porque hay un nacimiento, porque sale el sol. Para tapar es una excusa. Algo, ¿no? Yo siempre digo que la cocaína es un impermeable. Te tapa la lluvia, pero se te ve la ropa. Y tenemos tuit de despedida de Fedeval para el turco. Vamos a compartirlo. Me parte al medio, te amo, turco querido. Hermosa experiencia compartida. Gracias. ¿Querés que te siga? Compartir y reírme con vos. Se va el más grande, sos todo, Claudio Omar García. Y sí, la verdad que ha habido mucho amor, ¿no? Más allá de que sabemos y es obvio que gana uno, que hay un ganador, una ganadora, se ha armado un grupo bonito. Yo a Fede lo conocía por la tele y nunca tuve una relación, pero un pibe espectacular. Yo digo que sos un nene caprichoso, hay que darte un chirlo para que te portes bien. Porque es un nene grande. Y quiere que lo mimen, y la verdad que también hicimos una buena relación y bueno, estuvimos hablando y que esto no se queda acá, ¿no? Claro. De juntarnos. Sigue avanzando el vínculo. De seguir avanzando, sí. ¿Estás para actuar? Porque mira que Fede dirige, hace obra de teatro, ojo, ¿eh? Revista te hace. La revista. Enseguida. Por eso le digo, sos un fenómeno, Fede. Y Pachano, que te adora, que te ama, le dedicaste un plato y ella te dedica esto para vos. Vamos a ver. Turco de mi corazón, te extraño. Fue un placer hacer dupla con vos en tu última gala. Gracias por ponerle Sofía a tu plato. Lamento no haberte ayudado más ese día. ¿Cómo no te dije que me iban los tomates cherry en el puré? Si veía que estabas haciendo eso, obvio te decía que no. Pero bueno, nada, te adoro, te quiero, te extraño. El programa sin vos es muy raro porque vos sos alegría. Sos chistes, tus chistes se extrañan fuera de cámara, pero bueno, nada, te adoro y nos veremos pronto. Ay, la Pachanita. Y yo creo que si hubiera sabido ella que le ponía, hice todo mal ahí. Porque, bueno, más mal de lo que lo había hecho, porque había hecho la zanahoria y la papa caliente, con la palta es horrible. Sí, es una combinación extraña. Bueno, yo no sabía eso, ¿ves? Y encima después para completar, para que sea más feo todavía, porque no me conformé con eso y le puse el cherry. Así cherry. Yo estaba peor. Bueno. Pero Sofi, sí, la verdad que más no... ¿Mariela se enoja con esto o no? No. Tu mujer no. Sofi no me podía ayudar. Yo digo, que venga a cocinar a la isla conmigo, faltaba eso nada más. Pero no, Mariela no. No se enoja. Ella piensa igual que yo, di hasta donde tenía que dar. Perfecto. Turco, y a vos en este caso... Todo el mundo te quiere, creo que sos uno de los personajes más queridos, tus compañeros, los participantes, y vos querés a muchos de ellos. Pero ahora que no estás más en el programa, si tuvieses que elegir a uno solo, ¿quién te gustaría que gane? El polaco. ¿Por qué? Porque es como un hijo para mí. Yo conozco mucho al padre, sé lo que él también pasó con el papá. Con las adicciones. De dónde viene el polaco. Es un pibe muy generoso, mucha humildad. Él se siente identificado porque es más chico que yo, ¿no? Conmigo, así que... Bueno, de hecho no paraba de llorar. Me das a elegir él o Claudia, ¿no? Pero si tengo que elegir uno... El polaco. Sí. Bueno, Rocío también se expresó. Sí, a porque pesar tiene un corazón enorme. ¡Ah, oh, wow! A la cárcel. La madre Teresa de Calcuta. Sí, al representante, la Lorna. Sí, la madre Teresa. Porque hablé con ella y dijo, entre tantas cosas, te quiere tanto y tiene un mensaje también para vos. Lo compartimos. Vamos a verlo, a ver. Hola, Nico. Bueno, primero te quiero agradecer por tu apoyo incondicional, pero no hace falta tanto, Nico. Vos sumate a la mayoría de tu equipo. Vos olvidate de mí. Pero bueno, mil gracias. Te quiero mucho. Y bueno, yo hoy se vivió un capítulo para mí difícil porque se va un amigo mío. Al turco lo conocí dentro de Masterchef, pero pegué buena onda de entrada y gran tipo. Siento que se vivió una de las despedidas más difíciles porque para todos... fue un capo, o sea, lo despedimos con un aplauso porque realmente es un divino. Se lo va a extrañar un montón. Y bueno, pero esta competencia es así, toda la semana se va alguien y bueno, y hay que seguir. Hay que dejarlo todo porque uno nunca sabe cuándo se va a ir. Muy bien. Es verdad lo que dice, porque
ni bien... bueno, ¿le crees lo que dijo? Sí, sí. Sí, bueno, no, sí. A favor de ella. Sí, sí. Sí, porque cuando yo llegué a Masterchef, verdad, la que se acercó primero, después el polaco, ¿no? Sí. Fue ella y mira, empezamos a hablar y me explicaba más o menos, mira que esto es así. Bueno, es que no la quería nadie, se acercó a vos. No, si no se estaban no se conocían. Mal, eran las primeras horas. No, yo también. ¿Vos la considerás amiga, Turco? No, no, no. Me amiga, ficha. No, ah, no, ella no te considera amigo, bueno, vos no. No, no, la amistad es una. Decir amigo es una palabra muy, muy, muy difícil, grande, ¿no? Sí. Muy grande. Uno, yo amigos tengo 4 o 5. Amigos, amigos. Después, bueno, buenos compañeros, conocidos, uno puede querer más, otros menos, pero es difícil la palabra amigo, ¿no? Dolly no es tu amiga, pero te quiere, te respeta y tiene esto para decir. Dolly es mi amor. ¡Tu amor! Hola, Turco. Hola, Vero, y a todo el equipo. Bueno, Turco, ¿qué decirte? Que sos una persona con muchísimo carisma, con mucha rigurosidad en lo que haces, por eso llegaste a cocinar tantas cosas ricas, y un gran, gran luchador. Me parece que entendiste la competencia. Te mando un beso enorme. Espero hayas disfrutado Masterchef. Es divina la Dolly, sí, la queremos. Aparte ella me decía, fíjate un poquito, por favor, te lo pido hacer. Estudiá, nene, estudiá. Estudiá, digo, Dolly, no estudié. Repetí jardín, le digo, Dolly, ¿querés que estudie? Sí, estudiá, y bueno. O sea, ¿no lees nada, Turquito? Nada, nada, ni una... Sí, sí, no, no. ¿Algo no, lees? No, soy de leer libros, sí, me gusta. ¿Sí? Sí, 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 leo, leo mucho. ¿Tenés alguno? El mío. Está bueno. No, leo. Me gusta mucho los libros, son todas verídicos, ¿no? Ah, biografías, biografías, esas cosas, esas te cosas, gustan. Sí. Como viven, como... Bueno, y después hay uno que se llama también... Se trata de los viajes astrales, esas cosas. Ah, mira. Ah, ¿crees en eso? Qué espiritual. Sí. Está bueno. O sea, ¿crees en las otras vidas y sí, todas esas cuestiones? Sí. En la anterior, antes de esta fui esclavo, por eso me gusta que me rende los pelos y... ¿Viste? Me cortaron la cabeza, no me gusta. Sí. Mirá, ¿fuiste hombre o mujer? ¿Eh? ¿Qué fuiste, hombre, fuiste mujer? Y medio y medio, porque soy medio metrosexual, ¿viste? Me cuido. Ay, te amo, metrosexual. ¿Eso lo estás diciendo porque tocas de vivo o te hiciste una regresión a vidas pasadas? ¿Hiciste? A mí en castellano. Que, ah, bueno, no. Necesito un estudio para que claro, te claro, ¿por qué no hablas como él? No, no me hice un estudio. No, no, pero te gusta, te cautiva toda esa literatura, sí, sí, te ¿viste gusta? Que al momento que uno dice, sí, en este lugar estuve... Como para buscarle bueno, un... Dicen que el alma viajó y, bueno, esas cosas. Cuando yo me fui a Francia y me tocó en la casa esa, yo dije, yo acá estuve, ah, en medio de esas cosas. ¿Aprendiste algo de francés, Turquito, o no? Cuatro años y no aprendo francés. ¿Qué aprendiste? Mira qué bien. Sí, tres bien, yo parlo tres bien. Ah, mira. Yo me apelé Veronique, yo no sé mucho, sé todo, dos cositas. Bueno, no importa. Vuele Bucuché avec moi, c'est soi. La canción. La canción. Moulin Rouge. Es difícil el francés. Es muy difícil. Tiene muchas excepciones. Yo cuando fui a Francia decía... Empecé ahí con una profesora. Sí. Y yo decía, je fatigué. En vez de decir, je suis fatigué, que es, claro, yo estoy cansado, los sí, verbos claro, lo sí, guardaba. Sí. Yo cansado, parecía un indio. Yo cansado, je fatigué. Yo decía, hambre, yo cansado. Muy bien. Tengo una anécdota con mi papá. Contame. En Francia. Contanos. Primero, bueno, íbamos en el TGV ese, en el tren, se iba a 500 kilómetros. Entonces le digo, pa, hace una picadita. Y agarró, sacó la cuchilla, empezó a cortar salame, no, queso. Vino la policía. Los franceses nos miraban y encima tomando mate, que la yerba hace 20 años parecía marihuana. Y sí, ¿no? Claro. O sea, esto es tan re loco. Sí. Y después un día le digo, bueno, acompáñame en el entrenamiento y nos vamos a un bar. Y le digo, vos quedate acá, pues no podía entrar al entrenamiento. Sí. Y pedí pan coffee au lait, sí, y café con leche. Y pan du beurre, pan con manteca. Sí. Y bueno, y cuando vengo, le digo, y aprendí, estaba con todo ahí. Y digo, sí, ¿cómo? No, y se me entendió. Dije, café mu, como la vaca, y de pan con, y así, así. Y le dieron todo. Y la verdad, café mu, me café, encanta. Café mu, dijo. Café mu. ¿Se viste? El idioma del amor. Se hizo entender. El idioma del amor. Es el idioma universal. Pero bueno, estuvo bueno también. Linda experiencia. Te propongo una experiencia, que es nuestra cajita feliz, es la cajita de los recuerdos. Te armamos ahí como un túnel del tiempo para que vos desandes y nos vayas explicando hacia dónde te lleva cada foto, cada imagen. Ya está todo listo. Está en zona, sí, claro que sí. Está el Turco en la cajita que le armamos especialmente para él. Turki está ambientada. Lula fue poniendo fotos.
hay momentos muy particulares y queremos que de tu mano vayamos recorriendo las distintas instancias de esta cajita. Empezás por donde vos quieras, la que te conmueve, la que tengas ganas, la que te divierte, y nos vas contando de qué se trata y qué año era. Dale. Voy a empezar por esta. Dale. Esta fue en el 90 y... A veces me voy a acordar los años, a veces no. Pero esta fue en el 95. Sí. Cuando yo lo traje a Diego a Racing, esta. Ah, mira, ahí está el Diego. Para que sepa lo que era Diego como técnico también. Ah. El Ortiva me mandó al banco porque le había faltado un entrenamiento. Ah, o sea, vos lo llevaste y te mandó al banco. Sí, así que ahí mirá la carita que tenía. No estabas de... Te querías, o sea, ¿qué se siente? Estando en el banco, te querés matar. Y sí, querés entrar todo y bueno... Pero eso es que la amistad la separamos. Claro. Y acá está Matías Martí. Mirá lo que era Matías Martí. Mira, Matías, es verdad. Bueno, voy a empezar por esta. ¿Está bien? Sí, empiezo por acá. Está perfecto. Te vamos siguiendo. Esta también, Diego me está hablando antes de. Mirá. Mirá la porra que tenía, sí. Papi, qué divino. ¿Edad tenía tuya ahí, Turqui? La porra y la nariz. Mirá la nariz que tenía, parecía la de Marrone. Ahí tenía. Esa también fue en el 95. Sí. Esa es la camisa de Versace que tenía el loco. Mirá. ¿Eh? ¿Y ahí qué te decía? No sé, cualquier cosa me puede decir ahí. Pero me estaba dando unos consejos así para el segundo tiempo. Sí. Esta es de... Estábamos entrenando, él a veces entrenaba con nosotros también. Sí. También todo 95 fue porque él estuvo 6 meses. Bueno, este es un recuerdo muy lindo. Fue la Copa América. Una de las últimas que ganamos la selección fue la del 91 y 93. Es un lindo recuerdo también. Bueno, este es el libro que yo dije, le puse este soy yo porque un día me filmé en un departamento. Sí. Y ahí cuando me hizo el clic también que dije, me vi al otro día a la mañana y dije, este soy yo, rebotaba por las paredes, todo estaba muy mal. Entonces, bueno, por eso le puse así al libro que fue... Se vendió mucho, creo que fue uno de los libros que más se vendió en los tipo futbolista y, sí, claro, que más. Y biografía, ¿no? ¿Y, pero cómo fue? ¿Vos decidiste ponerte la cámara para mirarte? Para... Yo me filmé, sí. Me filmé un día y, bueno, vez que pude estar consciente y poner la cámara ahí, cuando... O sea, estando lúcido, dijiste, bueno, me voy a grabar, a ver qué hago. ¿Qué hago en el día? Porque la gente, viste, medio que se me corría, se me alejaba. Sí. Y después dije, este soy yo, no puede ser que sea esta persona, ¿no? Y bueno, por eso el nombre del libro. También qué coraje hacer eso, ¿no? Y después verlo, Turco. Y bueno, no, tuve la bien. Suerte de tener muy ese coraje bien. Y poder, ahí donde me hizo creo que el clic, ¿no? Sí. Este recuerdo, uno de los recuerdos más lindos que tengo, que me dejó el fútbol, fue el gol a los ingleses. Este partido es donde empezamos los 22 partidos invictos con el Coco. Sí. Y... Perdíamos 2-0 y empatamos 2-2. Acá estaban cerrando el estadio Wembley para restaurarlo todo. Y este gol fue como un reconocimiento a los caídos en Malvinas, ¿no? A los excombatientes. Claro, yo dije, también una connotación. Por muy, eso muy... cuando le hago el gol, dije gol ingleses y bueno, recontraputié. Porque bueno, era como regalarle algo de todo lo que nos dieron ellos, ¿eh? Que no fue poco, fue la vida. Bueno, esto también, esta fue la primera Copa América del 91 en Chile. ¿Sigo? Sí, claro. Bueno, acá con Alan, uno de los Messis, que estoy en Venado Tuerto con mi nieto. Qué amoroso. Ahora me hizo abuelo de nuevo. Él tiene 3 hijos, yo ahí tengo 7 nietos en total. Él está viviendo en Venado Tuerto. Te mandamos acá, un beso. Acá en Mar del Plata con mi hijo Dani... Bueno, Mariela, ¿te Yamil, gusta? ¿Les gusta celebrar, juntarse, comer? Sí, siempre pasarla. Estoy en familia, ahí con amigos. Está Davor, también un chico de Venado Tuerto. Sí. Bueno, este es el cumpleaños. También el cumpleaños mío, ahí con Johnny, los 2 Messi. Acá estamos todos. ¿Había mellizos en tu familia? ¿O de Mariela? ¿Había mellizos en otras generaciones? De... Mi mamá los perdió mellizos, sí. Mi mamá. Claro, porque viste que se no sé cómo es, pero salta. Con una generación de por medio, ¿no? Sí. Sí, mi mamá. Después, bueno, esta foto con Mari, acá estábamos jovencitos. Esa está igual. Esta fue la... Creo que es la mujer de mi vida, ¿no? La que me bancó en las malas.
¿Dónde la conociste? Buenas, en la buena. ¿Cómo se conocieron? Yo la conocí en una agencia de autos. Ah, para la Pepa, mirá. Ella era modelo de Calvin Klein. Sí. Y yo le dije, tenés que estar conmigo, ¿quién te va a dar la inseguridad que te doy yo? ¿La inseguridad? ¿La inseguridad? Sí, sí. No. Y a ella siempre le gustaron los desafíos y estar al límite. Dijo, bueno. No, sí, sí, la verdad que... ¿Y compraste auto o no compraste? ¿Fuiste? No, que compré auto, la fui a ver a ella, ningún auto. Y fue, bueno, eso, ella fue... A ella le dijeron, una vez le dijeron unas palabras que... Muy fuerte, ¿no? Tomá, dice, fíjate lo que tenés. Y bueno, y ella me... O sea, se la jugó por alguien mí. Alguien juzgando la relación, digamos. Se la jugó por mí y se bueno. Se la jugó por vos. Y hizo esta cosa ahora. Y acá están. Y acá estamos. Turco, ¿y te costó remarla? Digo, conquistarla a ella, a tu mujer. Y yo tengo una anécdota que no la puedo contar. ¿Por qué? Contala. Porque media media, sí. Pero ¿es fuerte? No. Sí, cuando la conocí, ¿viste? Ponela light. Sí, media light, ¿la cuento? Sí, dale, por favor. Fuimos a un hotel, ¿viste? Sí. Después de un mes y medio. Ajá. La voy a contar light, ¿eh? Sí, sí. Y fuimos a un hotel después de un mes y medio. Sí. Y bueno, y yo tenía que entrenar, tenía poquito tiempo. Claro. Entonces, le digo, pasá... No, no, no. Fito, no lo reprima, Fito. O sea, bueno, tenías poquito tiempo, o sea, tenías que hacer los deberes rápido. No, cuidado, no, ya sé, no. Por eso, ¿no? Entonces agarro y le digo, escúchame, mi amor, ¿qué quieres tomar? Ah. ¿Viste? Yo digo, medio rápido, así. Y bueno, me dice, no, se pidió un café con leche con un sándwich. Dijo, esta piba, cuando tenga que hacer, se acaba el turno. Mientras come, se pidió un sándwich, una zapatilla le trajeron, un café doble. Y al final... ¿Cómo almorzar? Me fui invicto. Ay, fue a comer, lindo. Digo, esta piba tiene un hambre. Así que me fui invicto, me fui... Sin comerla ni beberla. En vez de un hotel, me hice pagar un restaurante, era lo mismo. La Muy bien, Mariela, es de las mías. O sea, que siempre hay que alimentarse primero. Y bueno, pero sí, la verdad que una fenómena. Ay, qué lindo. Este fue mi socio futbolísticamente acá cuando debutamos los dos, con la 15 y la 16, y antes la 15 y la 16 estaba de suplente. Ah. Morresi es mi gran compañero dentro de la cancha y tengo una amistad muy grande con él. Esta foto, creo que acá donde me hago ídolo de Racing, ¿no? Lo digo porque la gente me sentía así, no de agrandado. La gente de Racing me hace sentir así. Fui al arco, lo echaron a Goico. Íbamos ganando 2-0. Yo creía que faltaban 10 minutos. Digo, van a hacer 2 goles en 10 minutos, ni loco. Me puse los guantes y cuando miro al banco me hacen que faltan 30. Casi me descompongo. Pero bueno, lo terminé 2-0. El arco en 0, así que bien. Bueno, esta es una foto, la tapa del gráfico, el loco de la Libra. Ay, qué linda. Como foto. Que estábamos re locos, un chaleco de fuerza los dos. Esta foto espectacular. Mucho rulo, era una época de mucho rulo. Mucho bucle tomado. Mucho bucle, que no está de moda. No, yo no me peinaba, yo tuve 6 años sin peinarme, entonces... Pero por eso natural tu rulo, era natural, sí. Sí, natural, sí, no era permanente nada. Sí, por eso digo, Diego también, todos tenían como rulo. Todos, éramos todos... Tarantini, claro, todos tenían Después rulo. Vinieron los pibitos, Mohamed, Gamboa, allá con las trencitas. La torre, que se ponía, ¿viste? La torre se ponía las cositas acá arriba. Parecía el perro de Susana, ¿viste? Porque... Parecía Jazmín, decís, se ponía una colita acá. Pero un caradura, no tenía pelo. Y encima se ataba las dos colitas así, le quedando cositas así. Le digo, parecías el perro de Susana, le digo. ¡Qué bombazo! Pobre gambetita, fenómeno. Esta foto, el Independiente Rivadavia de Mendoza, que fue donde dejé de jugar. Que la verdad la pasé bárbaro en Mendoza, arriba de la lepra, digo, siempre ascendí a Nacional B después de 12 años, la verdad que un recuerdo hermoso. Y la una lepra. Más para terminar, Turqui, una sí, más la está última. Está más larga que... Y esta... Está cuando... más larga que el sándwich de Mariela. Y bueno, vos, ¿y para qué pones tantas fotos, nena? No, yo tengo la culpa. Y esta cuando le muestro la cola a la gente independiente. Ah, ahí ¿no? está. Esta la quería. Esta para tu viejo. Ay, esa para mí. Esta se la dedicamos... A Bocha. Al Bochita, que está con el walkie-talkie en el predio. Viste acordar de mi hermana Mora, felicitaciones que se recibió. Y vamos a ver cómo te despiden tus compañeros en las redes. Sin duda nos tocó una de las noches más emocionantes del certamen. Hoy despedimos a uno de los participantes más queridos por sus compañeros y por el público. Hoy despedimos al Turco García. ¡Una!
agradecido de la vida, de estar acá, de poder haber compartido con mis compañeros la cocina. Duré más de lo que pensaba. He conocido a famosos que no los conocía, los conocía solamente por la tele y realmente son espectaculares. Los tres chefs lo mismo y bueno, estoy agradecido a la gente que me ha bancado siempre y que esto es lo más lindo, que tus compañeros te esperen y estar en un certamen tan difícil, porque esto es internacional, no es joda. Pero bueno, que esté tu compañero esperándote para salvarte, eso habla de mí y no tiene precio, así que estoy triste pero estoy contento a la vez. Cachetazo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, ¿qué quiere, tío? No puedo creerlo. La verdad que es un balazo de agua fría. Todavía no creo que mis compañeros tampoco caen. Una bronca, pero bueno, va, tranqui, es el programa. Se va para mí la alegría del certamen y se va un amigo. Es buen compañero, es buena gente, es divertido. Lo voy a enseñar mucho y no. Obviamente quiero que el mono también se quede, pero porque el turco es un amigo y me da mucho dolor. Estoy triste, estoy ojo. No quería que se vaya el turco. Siento que el turco está fuera de competencia en esto y realmente lo quiero mucho y compartí bastante con él y me pone mal que se vaya él. Fue una noche y... No, igual la verdad es que no le encuentro explicación. Querría decir un montón de cosas, pero no me quiero pelear con nadie. Pero no le encuentro explicación, estoy re enojada. El día que no quería que llegue nunca, me pasó, pero bueno, es el certamen también, ¿no? Pero no me gustó nada estar ahí mano a mano con el turco para irme. Vos no sabés lo que era el estudio, a ese nivel. No solo los que estamos trabajando delante de cámara. Todo el estudio choqueado, de verdad, con tristeza. El turco es un tipo que es adorable, no sé. Pero llega un punto que ¿quién más va a querer que se vaya en su lugar? Nadie. Pero este show es así. En mi gracia, sí. Perdóname por no haber podido llegar. Y este aplauso para el turco, que ha estado hermoso, embajador. Muy bien, excelente. Un gran participante. ¿Eh? Un gran participante. Y tenemos un desafío, si nos permite, embajador. Sí, por favor. No está dentro del formato, pero La Voz del Pueblo tiene un desafío. A ver. Es un desafío que es un formato que trajimos de afuera. ¡Apa! De afuera del patio. La idea es que separen las... Tienen huevos, sí. Una docena cada uno. Sí. Separar claras de yemas. Claras de yemas. Claro. Clara, hay un minuto, ¿no? Que es importante. Es un minuto. La transparente. Pero lo importante es que hay un es minuto. Es en un minuto, sí. Perfecto. Y todo esto después lo recuperamos para cocinar, obviamente. Bueno, lo llevo yo para los melones. Bueno. No se tira nada. No se tira nada. Cuando usted diga, Voz del Pueblo, arrancamos. Preparados. No, pero ya estás agarrando los huevos. Manos arriba. Manos arriba. Sí. Uno, bien. Dos, tres. ¿Y dónde lo ponemos? A ver. ¿Dónde lo ponés? No, lo tenés que separar. Ahí. ¿Y dónde lo ponés? Ay, qué rapidez. Así, mirá, yo digo así, papi, qué sé yo. Tiene una cuchara, hay una cuchara, si quieren usar. ¡Cállate la boca, capocha! Ahí está. ¿Qué jugado la de Diego? La técnica de Diego. Mirá la técnica del huevo duro. Diego tiene una técnica diferente. ¿Vos tenés alguna técnica? La técnica de Diego es lo basta. Fuerte así no se rompe la yema. Ay, mirá, le hablo como en el... Gracias, mi amor. Saquemos el... Sos parengo, ¿eh? Pero lo desconcentro. Todos parecidos. Técnica de sex, la de Diego. Ahí está. Bastante bien, ¿eh? Muy buena calidad del huevo. A ver, cuando se rompe... 26 segundos, 25. Ay, bueno, me cagaron. Ay, pues nos damos cuenta porque los huevos están medio rotos, pero bueno. 20 segundos. Técnica japonesa, la de Diego. No, sí, claro. Diego está teniendo problemas con el huevo. Hay un ángulo muy babé. Me tocó uno muy babé. Venimos muy bien. 10. No, me tocó uno muy babé. Los últimos 7 minutos, 7 segundos. Ay, qué pena. Este no vale, este no vale. Bueno, tengo un omelette. 3, 2, 1. Listo, manos arriba, no se puede romper más huevos. Te lo transformé en un omelette. Ay, qué miedo. Bien. Bueno, ya está. Perfecto. A ver, sería si yo te hago acá. Mira, acá hice 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos. Vos ya sos ganador. Pero están mal. ¿Dónde fijan más claro, fácil? Claro, ganó el turco. Bueno, ganaste vos, ya está. Ganó él. Sí, claramente. Claramente. Gana el turco. Claramente.
Excelente. ¿Qué hiciste? Bien. ¿La técnica de qué? ¿De nah, Cayo Claudio? De, no, del piano, del pianista. Mamá dijo que iba a ser pianista. Mirá, tengo los dedos como manejo chorizo. Y a pegar así al piano. O sea, la técnica, vos no. No, vos... Yo venía muy bien y de repente se me rompieron. Vos sos muy fit. Vos sos muy de la clara para. Yo hago esto todas las mañanas, pero con un bol un poco más bajito. Ah, una denuncia, entonces. Denuncia no, yo final, vine classic, un classic. Muy bien. Turco, un me placer. Germán, tenerte. ¿Viste? Germán me enseñó a limpiar la mesa. Ah, ¿cómo se limpia? A ver, siempre tiene que estar limpito. La mesa en plat, la mesa en plat. Turco. Muchas gracias por la invitación. Je t'aime, mon amour, merci. Yo también. Ay, qué lindo. Este aplauso para el turco y este gracias. Aplauso para el embajador. Gracias. Embajador, gracias. Le pertenecemos. Muchas merci, gracias. Muchas gracias. Bien, presten atención a estas imágenes. Un violento asalto. Uy, Dios mío. De un motochorro que arrastra unos 30 metros. A una víctima y esta imagen de esta nena que tiene 7 años que es testigo presencial y se queda paralizada. Ahí está la imagen. En realidad la que arrastra a la víctima es una mujer delincuente que va en la moto de acompañante. Fíjate, lo vamos a ver de nuevo. Dios. Todo para robarle un teléfono, creo. Después se supo que la víctima había salido de una casa sí. donde había un festejo a acompañar a un locura, familiar y cuando volvía fue arrastrada de esta manera. Calculamos, y ahora lo vamos a ver con Ever, la reconstrucción, unos 30 metros, no la sueltan hasta que en un momento... ¿Cuánta agresión la tiran? Y maldad, ¿no? Tremendo. Y además, no es la primera vez que vemos y más mujeres que son me víctimas. Dan... ¿No? También que sea una mujer con otra mujer haciendo... En este caso, o sea, sí. Nada tiene justificación, ¿no? Pero no. Me produce a mí, en lo personal, como la poca empatía con la víctima, en ¿no? este caso, justo la que... La delincuente, sí. digamos, más violenta, en este caso, es una mujer que es la que va de acompañante. Me quedo con la imagen de la nena, muy chiquitita. Sí. Después, las dos imágenes son tremendas, ¿no? Sí, obviamente, sí. Esta es la más fuerte. Pero la imagen de una nena que empieza a acostumbrarse a vivir con la imagen de la seguridad tan chiquita. Tan chiquita. Esta imagen con las manitos ahí como tratando de, no sabemos si taparse los ojos o suplicar lo que estaba viendo, que pasó en Libertad Partido de Merlo y quedó registrado. Aparte también lo curioso es que si no te sueltan del pelo y tampoco detienen la moto, sí. era infinito, ¿no? ¿Qué le podés dar también en esa situación sí. de violencia? Nada. Sí. Nada. Esto nada. Pasó en Bolivia y Costa Rica. Mira, alguna vez hemos dicho y lo repetimos, y una vez más creo que debemos insistir en que se legisle específicamente en esta modalidad de motochorro. ¿Por qué lo digo humildemente? Porque muchos de estos hechos... Haber matado. Exacto. Y nadie califica como tentativa de homicidio. Puede terminar resultado muerte. Sí, pero nadie... Es muy poco probable que alguien califique un episodio así como tentativa de homicidio, incluso con las lesiones que en este caso tuvo la víctima, que quedó con raspaduras, no se puede ni mover, las piernas le duelen. Entonces, digo... El motochorro sale y sabe que cuando comete este tipo de delito, arrastrando a la víctima, la puede matar. Se lo tiene que representar. Sabe que un golpe de estos, cuando la termina letal. Descartando, sí. fíjate, casi como una bolsa de papas, le digo para que se entienda la expresión, la puede matar ese golpazo contra el piso. Mirá, al final del camino. Ahí. Bueno, esta imagen replica por la que se te ocurra. En el país vimos infinidad de casos similares. Una chica, Brenda Moreno, que pasó por lo mismo, se recuperó, pero la arrastraron, después casi la pisó un auto. Sí, no, no, no. Imágenes que se repiten a diario y que preocupa a todos los argentinos. Ever está con familiares de la protagonista. Ever, buenas tardes. Vero, buenas tardes. Bolivia al 800 es la dirección en donde se ven todas esas imágenes realmente muy violentas. Y es en este sector en donde sale la nenito que ustedes estaban hablando y que empieza a observar lo que pasa. Porque acá está la cámara de seguridad que toma este hecho, este robo. Porque acá María estaba ingresando a la casa de un familiar para un cumpleaños que venía aquí y ella no usa el teléfono celular habitualmente, pero lo ven en el teléfono porque quería sacar algunas fotos, hacer algunos videos. Miren lo que es el recorrido por donde la arrastra. Acá la familia nos dice que también corrió peligro de golpear con las rejas. Mirá, hay poste de luz en razón. Este sector. La toman del pelo directamente y la llevan 30, 40 metros hasta este sector donde nosotros estamos ahora. Y antes que la largue la mujer delincuente, el de la moto, el otro motochorro, le pega una piña en la cara. Mirá. Y a partir de ese momento la suelta. Hay una historia previa también de cuando ella empieza a venir a la casa, porque llegaba de trabajar
y se había tomado un colectivo. En el colectivo se registra un robo. La víctima de ese robo, sí, después, ahora nos va a contar la familia, se encuentra acá con María porque tiran una bolsa, tiran una cartera y sí, minutos antes, minutos previos, se habían robado esa cartera en un colectivo. Increíble. Ahora vamos a hablar acá con Cornelia, que es la madre de María, con sí, Lourdes, que también sufrieron robos hace una semana aproximadamente. Cornelia, bueno, ¿cómo está tu hija en este momento? ¿Está dolorida? Sí, está muy... ¿Puede hablar? ¿Tiene miedo? Muy dolorida, con mucho miedo. Tiene los tendones muy inflados, tiene raspadura en la cadera y tiene en los dedos del pie. Está muy, muy dolorida ella. No se puede parar. ¿Qué te dijo? ¿La agarraron? ¿La sorprendieron? No, ella dijo que ella a la moto venía por esta vereda al par de ella, claro, a paso de ella. Siguiendo, claro. Y ella pensó que la moto venía a buscar a una nena del cumpleaños. Mirá. Inclusive ella dijo, yo me sentí acompañada. Y cuando se dio cuenta, le manoteó que tenía en el bolsillo. Claro. Y ahí le manoteó y ella trató de cazar con las dos manos el celular porque no quería que le arrebatara, claro, porque está pagando todavía. Obvio, Cornelia. Cornelia Vero, sí, te saluda. La verdad que las imágenes son de, sí, tanta violencia. Pobre María, ¿no? El susto y ese, sí, el dolor en el cuerpo, el trauma también psicológico de todo esto. E insisto, la violencia con que las amarrean y la arrastran de su pelo, ¿no? Podría haber, sí, pasado algo la, mucho es peor. La mujer... Sí, es la mujer que le agarró con las dos manos el pelo de, sí, María, sí, es la mujer. Sí, se ve perfectamente, sí, ¿no? Perfectamente. Y como ella no quería soltar... Claro, no quería soltar su celular, te da bronca, es tuyo, claro, lo estás pagando, nadie merece, sí, tomar como propio algo, sí, que no lo es, ¿no? Se entiende también la actitud de ella. Sí, y como veía que ella no lo soltara, el hombre que maneja la moto le dio una piña a ella. Ahí que la tiró a ella en el piso. Claro. Sí, al final, sí. Ahora, increíble, sí, coincidencia, Cornelia, que contaba recién Ever, para cuando algunos dicen que no existe la inseguridad, que es una especulación. Sí, sí, sí. Acá se... A ver, cuéntelo usted, Cornelia. Su hija se termina encontrando con otra mujer que le robaron el bolso arriba del colectivo. ¿Cómo es esa historia? Esa historia, esa mujer, cuando bajó del colectivo... Le arrebataron a él el bolso de ella. ¿Los mismos motochorros? Sí, el mismo, sí, mirá, sí. Y cuando María se cayó, le revoleó la cartera ajena a ella. Ah. Y los vecinos, ah, se, los, perfecto, vecinos se pensaron, entendemos, que era de ella. O sea, cuando... Los vecinos pensaron que era de ella. Estamos viendo, Cornelia, el episodio, ¿no? La arrastran a tu hijita, le roban, sí, el, sí, celular, le y en el medio revolean, descartan la cartera que ya le habrían sacado lo que, claro, lo que tendría valor. De la primera víctima. De la primera víctima. Que venía en el colectivo, que bajaba al, sí, colectivo. Sí, ahí lo que... Claro, ahí lo que le sacan de esa cartera, lo que terminan sacando es el dinero. Porque, claro, esa mujer, lo que tenía adentro son los documentos. La policía llama a la mujer para que venga a reconocer si era de ella, obviamente la cartera que estaba ahí tirada cuando se produce el robo de María, sí, y ahí se identifican, se encuentran y le dice, pero si íbamos juntas en el colectivo, que o se sea, baja las, acá a las una dos cuadra. Víctimas de los mismos sujetos, ¿no? Una arriba del colectivo y la otra María caminando, llegando a su casa o al cumpleaños. Y dieron una vuelta hasta que María llegó hasta acá, es así, Lourdes es María prima bajó del mismo colectivo. Del mismo colectivo. Claro, entonces seguramente... Claro, María baja del mismo colectivo y cuando baja del colectivo, ellos la ven, ella viene al cumpleaños y estaba acá esperando que le abran la puerta y ve una pareja que viene en la moto, entonces lo primero que ella piensa es vienen a buscar a una nena del cumpleaños. La señora la mira, ve que María tenía el teléfono guardado y lo primero que hace es arrebatárselo. Claro, porque ya la había fichado en esa con la otra víctima. Colectivo, supongo. Según lo que a mí me dicen es que ella se encuentra con la víctima cuando la policía llama por teléfono y se comunican entre los patrulleros. Claro. Se comunican entre los patrulleros para decirle, mira, tengo una señora así, así, que le robaron también. Y lo identifican por el documento, la traen a la señora. Y ahí coinciden. Ah, veníamos viajando juntas en el colectivo. Mirá, a mí también me robaron hace
10 minutos atrás, ponele que le habían robado a la señora. Se bajó bueno, antes, claro, la otra mujer se bajó 15 antes. 15 minutos. Mira. La mujer se baja antes, le roban primero. Cuando María deja sus cosas y viene, ahí se ve que la vieron a María sola, parada acá, esperando que le abran, y ahí vieron la oportunidad y le robaron. Fueron por la otra vida. ¿Y la nena? ¿Hay detenidos ahí? No, detenidos no, no tengo registro no, que haya. Nada. ¿La nena tampoco es pariente de María o sí la nenita? ¿O es vecina? No, no, y la nena es vecina, vecina acá. Son varios chicos y a veces están jugando afuera. Eso es lo más preocupante también, porque... Sí, ¿no? La imagen esa de la chiquita ahí. ¿No? Uno tiene que estar... 7 años tiene, uno tiene que estar alerta, que no le pase nada a ninguno, que no pueden estar jugando tranquilos. Porque no, y a mí de verdad que, insisto, si ¿no? sale alguna criatura... Las imágenes son de mucha violencia, Por eso insistimos. Mucha violencia. Sí. Por eso yo decía recién, le digo a ambas, que la necesidad de cambiar la ley para que exista una pena específica para esta modalidad. Porque el día de mañana los agarran a estos dos y le van a poner un robo con lesiones. ¿Qué tipo de lesiones tiene tu hermana? Mi prima, perdón. Tiene el tendón de la rodilla hinchado, no puede pisar. No, debe estar destruida. Pero como en los jurídicos, las lesiones leves no. Pero en los jurídicos te van a poner unas lesiones leves o a lo sumo graves. Y digo que para evitar que el chorro mañana salga, porque aparte demostraron ahí un desprecio por la vida, demostraron que eran capaces de matarla de porque ese golpazo... Perdón. Aparte, lo que te recalco es que es una mujer, ¿viste? Que no hay empatía. Digo, una mujer haciéndole lo mismo a otra mujer, a veces vos te esperás, obviamente, de un hombre, como pasa todos los días. Y la verdad que la mujer la haya agarrado así, la hayan lastimado, porque más allá de eso le podría haber pasado cualquier cosa a María. Sí, la podrían haber matado, peor. Lourdes, ¿no? Quedar la podrían en un haber estado, matado, esa es la verdad, la imagen de cuando la suelta. Deplorable, ¿no? Peor. Y también, aparte, esto le va a costar a ella superarlo psicológicamente, reponerse de esta extrema violencia. La verdad Es que es horrible porque, mira, yo que me voy a trabajar y tratas de ir por calle de tierra, encontrar el horario del colectivo, no se puede vivir ver este a qué modo. Hora viene. Claramente. No se puede. Sí, para cerrar, Ever. Sí, pero no. Y de hecho, bueno, María lo que no estaba utilizando era el celular, no lo llevaba con ella y se venía porque era el cumpleaños de claro, un familiar. Sí, también uno se está cuidando si usas el celular, si no lo usas, si lo mostrás, si no lo mostrás, es tuyo. Lo pagás con tu esfuerzo, digo, todos merecemos estar comunicados y podemos hacerlo, pero uno termina con mucha paranoia, ¿no? Porque ocurren estas cosas y es real, no es un invento, como dice Mauro, ¿no? Es absolutamente real. Gracias, Ever. Un beso a las chicas y un abrazo para María. Muchas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Lourdes. Y tengo algo buenísimo para contarte. Taxi Fe es un taxi que maneja Robertito Funes Ugarte, donde suben personas al azar y se cuentan historias que vale la pena conocer. Secretos, hay famosos, hay viajeros como vos, como yo, como vos, como yo. Un excelente momento para compartir y para charlar. Desde hoy, 20 horas Telefe Noticias. ¿Y quién mejor que Robert para contarnos? Hola, Robertito. Hola, Vero, como vos, como yo. Como vos. Claro. Todos ellos que dan vuelta en taxi, las historias de los taxis, Verónica. Dice que subís a taxis y hay una humanidad. Un mundo de mucho asiento, ¿no? Y de historia todo, para compartir, de amor, de desamor, de todo. Sí, todo. Mucho baño de asiento también, ¿eh? Mucha cosa allí en ese lugar, mucha cosa que sucede en el taxi. Ahí estamos viendo imágenes. Claro. ¿Y qué haces en el taxi? Vos conversás con el tachero, ¿qué es lo que le querés contar? Muchas veces, viste, lo utilizás como, no digo tu psicólogo, pero sí tu confesor. Pero sí, como una terapia, una catarsis, ¿no? Para liberarte de algunas cosas. Es como hablar cosas. Con la Vero, viste, que vos sos psicóloga, viste, y hay gente que sale del psicólogo y toma el taxi. Y en ese taxi cuenta la sesión. Sí. Y hay un famoso que también te cuenta lo que le pasó. Y hay parejas que se casan, que se divorcian, gente que se desnuda, Verónica. Viste que hay gente que se cambia en el taxi. Sí, también. En aquellos años, cuando uno laburaba, iba de canal en canal, se iba cambiando la ropa en el taxi. Sí, es verdad. Y quedaban algunos souvenirs sí. para el tachero. Ay, Dios, claramente. Haber quedado alguna cosa que después tenés que justificar. ¿Y esta tanga de quién es? No, bueno, la llevé a Evelyn. Le dejé la tanga, Robertito. Me gusta ese plano, muy bueno, ese dron ahí recorriendo el de Taxi Fe. Sí. Y vos, o sea, esta experiencia, trabajás en los medios hace un montón, todo lo que haces está buenísimo, pero ¿cómo estás viviendo vos esta experiencia? Del manejo, la entrevista. Porque,
La cranearon allí los celebros noticieros, que hay que decir, viste, Roberto Mayo, sí. Cristán y La Polla y la misma Paola, que son los productores que arman estas historias. Me dicen, ¿sabés manejar? Yo creo que un día Roberto Mayo me vio manejando una tremenda camioneta. Sí. Y me dijo, ah, este sabe manejar. Porque, viste, quieren que uno no maneja. Yo manejo de los 13 años. Una por tremenda favor. Camioneta y dice, ¿vos sabés manejar? ¿Vos sabés manejar? Sí, le dije, me encanta, tengo carnet profesional, de moto y toda la cosa. Oh. Y ahí dije, a lo mejor a este muchacho se le ocurre algo. Y se le ocurrió a Roberto Cristán y armaron este Taxi Fe. Viste que la gente tiene fe en los taxistas por ahora. Entonces uno se sube al taxi, cuenta su historia. Robertito, y la idea es esa. Recorre... ¿Qué crees? Sí, ¿que Evelyn. Hablan más Hola, las mujeres? Evelyn. Hola, Robertito, ¿cómo estás? Te quiero mucho. ¿Qué crees? Bien, ¿que hablan más las mujeres? ¿Hablan más los hombres? ¿Hablan más los jóvenes? Los hombres. ¿Los hombres? Los hombres y los hombres más grandes. Cuentan todo, se despachan. Y si van en pareja, viste, mujeres y hombres, ella lo mira como diciendo, ¿qué vas a contar? Y él suelta. Y se ve como la uña clavada en la mano, como diciendo, deja de decir eso. Pero sí, claro. Y después, bueno, gente que sube, se te emociona, gente que se te ríe, gente que te pide comida, gente que te pide parar. Y además, viste, vos manejás y hay que manejar en Buenos Aires. También pasa todo eso, sí. Que vos te imaginas, Verónica. Y sí, las pepea a toda la gente que no respeta el tránsito. Todas esas cosas extrañas van a pasar. Que bien. Son cosas cotidianas, en realidad. Viste, la moto que te aparece como de costado, que uno entretiene prejuicio sí. a veces de si te van a robar la o es alguien moto. Que está laburando. Y, Robertito, ¿peleas en la el taxi? Moto, ¿peleas? Los piropos. Peleas, viste, no. que a veces pasa peleas. Por ahí que no, el taxista va conduciendo y atrás hay una pelea fenomenal. ¿Te pasó? No, reconciliaciones. También. Peleas me ha pasado que sube uno, mira uno para la derecha y otro para la izquierda. No. Entonces no se miran en todo el viaje, se saludan, ni se dirigen la palabra. Viste, como llevar a Nicole y a Pampita. ¡Sí, por favor! ¿Qué sigue? ¡Tensión! ¿Qué ni se mira? Tensión en el aire. Y en tu época... Pero en sí. tu época de modelo habían algunas manequén que se peinaban y le tiraban los pelos a Valeria Massa. No. Yo me acuerdo que hacía las notas. ¿En serio? En los desfiles le hacían así. Y pasó los otros días en el taxi. Pasó los ¿La otros peluca? Se subieron. Pasó en el taxi. Se subieron dos chicas. Se subieron dos chicas que cuando se bajó una, la otra la defenestró. ¡Qué va! ¡Cuánta maldad! Dijo esta. Mira, menos mal que la se bajó. La es una misma. Guacha. Bueno, estaremos. Y después, bueno. Sí. Sí, sí, decime, sí. Robert. Y historia. Historias muy conmovedoras también, porque es un espacio donde la gente tiene ganas de hablar. Hemos estado tanto tiempo encerrados con la cuarentena que la gente que quiere despacharse, contarte todo lo que le pasó en este año y descubrimos historias y sí, lo puedo decir, unimos familias. Eso mirá es lo que bien, decir. O sea, de todo. Un mundo de emociones, me encanta. 20 horas Telefe sí. Noticias, Robert, en sí. este Taxi Fe. Así que estaremos todos viéndote, ahora, como siempre. Hoy a las 20 horas, mirá cómo te hemos hecho el plano. La camisa se composió con los agapantos. Ay, pero por acá, favor, barrio, qué producción, mi amor. Con las flores. Qué bueno. Claro. Las flores como Mauro C, está acá de tiro, no sé qué. Mauro, sabe. Que bueno, en realidad, estamos. Yo te voy a contar algo. Le habían dado esa sección a él, pero él no sabe manejar. Claro. Ay, sí, porque se toma taxi con la Clarisa, es verdad. Anda. ¿Y sabés quién no sabe manejar? ¿Quién? El Claudio Rigoli tampoco. ¿Tampoco? Sabe. Mira. Santo. No, el conde Santo no maneja. Entonces no, está, es como no, un, mira, un buen noticia. Informe. El, tema, el que te conduce el noticiero sí, no claro. te conduce y eso la vida. Los conductores, ¿no? Nos dejamos hasta la próxima sesión. Gracias, Robert. Este aplauso Exacto. para Robertito. Besos hoy 20 grandes. Horas. Dale, Taxi Fe. Adiós. We love you. Y esto es para Costi 1730, Guerra de Rosas. Cian ve a Gurlú con un hombre, no puede evitar su malestar frente a ella, lo ve. Porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que vos lo veas con tus propios ojos. Ay, terrible. 17:30, Guerra de Rosas. Y a la noche, 21:30, me preparo una copita, un quesito y veo Fuerza de Mujer. Cyril le confiesa a su madre que Sarp está vivo. Nico, ¿esto te pasó alguna vez en pronto? ¿Que ¿Qué pasara culebrón? Esto? No, esto Tener supera... que comunicar que alguien que habías pensado que murió está vivo. No. Supera cualquier... Cualquier nada, cosa. Esta ficción supera todo. Todo. Así que estaremos pendientes de todo lo que ocurra en la pantalla. No me acuerdo dónde iba, Fer. Costa. ¡Costi! ¡Costi! ¡Costa! Ahí está feriado, girando con Costi. Ay, mirá lo que sos. Qué linda. Sigue girando barrida. Y tengo un trovador, Verónica. Tengo la música del pueblo. Sí. Tengo acá un músico que está con su guitarra. Mirá lo que está es. Está con su guitarra y nos va a cantar algo. Me encanta. Para vos, Ever, ridículo, decirle. Me agarras con los pantalones abajo. No sé. Escúchame. Ever, nuestro otro movilero que me prometió amor eterno, más nunca lo cumplió,
me cantaba una canción que decía amor, siento, y salto al vacío, amor, necesito que vos me cantes algo. Si él ve el video, no importa que no tengamos nada, pero se pone celoso. Cantame algo de amor. Algo de amor. Ella es la cantante. No, no, vos sos el cantante, porque siempre me ve con ella, no se va a poner celoso. A ver. Pará, estás sacando una canción, pará. Va, a ver. Ahí va. ¡Palmas! Costi desde el río. Corta por lo sano. Va. Au vivo. La carpa del amor. 2021. Va. Quiero ser lo que te hace más feliz. ¡Cerati! ¡Ay, Ever se muere! A mí me gusta verte así. Para vos, Ever. Como el fin de ese viaje. Ese amor. ¡Vamos! ¡Sácate! ¡Excelente! Muy pronto la voz con Marley. ¡Sálvame! ¡Vuelven el canto parlante! Que nos huele la sonoridad por el aire. Yo no escucho las palmas. Un espacio acá para celebrar. Sí. Pará, cortame, cortame, cortame. ¿Sabés la de... ¿Sabés la de a mover la cola de los palmeras? ¿Qué? No. Ahora, a mover la cola. ¿Viste? Es un bombazo, un bombazo, un bombazo. ¿Viste? Qué bombazo. Acá tenemos Antonella, mucha gente. Sí. No, sí, Ever muere, Pepita, con esto. Muere. Está, cuidado, Pepita, mirá, no te caigas por la barranca. Tenemos una pareja acá. Sí, a ver. No, yo no. Yo estoy asegurada contra todo riesgo. Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿A quién le querés mandar saludos? A mi abuela que está en la tele. Mi abuela Isabel. Soy yo. ¿Tu abuela está en la tele? No, Te está viendo por la tele. Un beso a Isabel. ¿Y dónde vive la abuela? En Huervo. Sí. Bueno, un beso para la abuela que está ahí. Bien. Escuchá, tenemos una pareja acá, esos tortolitos. ¿Dónde estás? Han venido en moto, mirá. Mirá. Estoy, ¿dónde estoy? Pacheco y el Río. Voy a develar dónde estoy, pero Pacheco solo por hoy. Pacheco y el Río. Bien. Que le agradecemos a los agentes de tránsito que nos dejaron pasar. Bien. ¿Cuántos están juntos? 7 años. 7, pero no es la primera administración esta. No. ¿Dónde se conocieron? En un boliche. Había boliche. ¿En qué boliche? ¿Bamboche? Tarot, en Flores. La Mónica. Zodíaco. La Mónica acá, claro. Los lunes se ponía bueno la Mónica. Sí. Escucha, ¿trajiste mate acá? Sí, pero tenemos agua. ¿Y acá qué hay en la heladerita? En la heladerita. Eso. Sí. Nada más. ¿Solo hielo? Ay, qué poco laboriosa que viste. Se tomó todo, a lo mejor. Pero unos pastelitos, un churro. No, ya los comimos. Todo. Sí. Sí, y mirá, sí, una buena tortilla va a ver. Mirá lo que es esta reposera, que es un homenaje para mí misma. Bueno, Antonella. Sí, una criatura, pero ¿a quién se sienta? ¿Ella? No te creo que entras ahí. A ver, en vivo, ay, chicos. Vivo. Vamos a la prueba de la reposera. Cuidado. A ver. Es divino. Ahí está. Mirá, sí. Es Susana, escucha, los 30 años de Telefe. Televisión, ¿verdad? Esta televisión va a... Sí, esto es... Decí, mi vida, me muero, decí. ¿Me muero? Mi vida, me muero. ¡Me muero! Decí. Ay, mirá. Y hacé para atrás, hacé la cara para atrás. Bueno, cuidado. Pero es Susana desde la Mari. No, a ver si se enoja Susana, después no nos da el móvil. No, ¿por qué se va a enojar? No, nunca nos da, nunca. Que también vuelve con programa el año que viene, ¿eh? Sí, vuelve con un programa que lo que va a estar bueno, es un programa muy bueno porque ella va a decidir el castigo que tiene el que pierde. Ah, mirá qué bien. Como cuando éramos eso, chicos decía, bueno, poniste la apuesta, tenés qué que bueno lavar los platos. Claro, pero lo va a hacer ella como conductora. Perdón que estas primicias tendría que dar las Peralta, más no la no dio. Las tiene, no las tiene, siempre no las tiene. Un paso de... Te la dijo. Escuchame, soy tan generoso que no quiero interrumpir tu sección. Te voy a no soy como vos que me meto a interrumpir mis audios de marengo. Yo te escucho. Bien. Muy respetuoso, Nicolás. Bueno, nos estamos yendo. Dice Peralta que no me interrumpe a mí. Costi, mira, en ese después, escenario... Ahora vamos a decidir. En ese escenario, el cierre es tuyo, Costanza. Las Rotas es todo tuyo. Ahí en esa costa maravillosa, en Pacheco y el Río. Yo digo tres y ustedes dicen Alas Rotas. Entonces, cuando digo tres. Uno, dos, tres. ¡Excelente! ¡Contrata a los pibes!